Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una noche más de los Meetups de GNU Linux Latino. Es un placer a todos los que nos están viendo y esperando. Les agradecemos su espera. Ya saben, en esta ocasión el becario tuvo temas como casi no pasa, ¿no? Con él, cuando no se le olvida mandar la invitación a nuestros invitados, hace que los que están detrás de cámaras no funcionen bien las cosas, pero ¿qué creen? Ya estamos aquí porque es viernes y el viernes toca. Es decir, toca ver el Meetup de GNU Linux Latino. Muy bien, buenas noches a todos los que nos acompañan en todo el continente americano y parte de Europa que nos ven a estas ya casi las 9:55 de la noche en casi todo el país. Es un gusto y un placer estar con ustedes en el Meetup número 37. Ya estamos muy cerca del 40 o del 100. Así que bien, vamos a empezar el Meetup de esta noche. Y bueno, pues esta noche tenemos a una muy gran invitada, a una querida amiga que tenemos de nuestra comunidad hermana. Ella es entusiasta de la comunidad en la parte de software libre. Quizás muchos de ustedes ya la conocen, han convivido con ella, pero si no, quédense porque esta plática les va a interesar. Ella cuenta también con varios años de experiencia en el área de TI, aunque no era del área de TI. Ahorita nos lo va a platicar. Así que no, no, acomódense, vayan por su tazón de palomitas y vénganse para acá con nosotros a ver el programa. Actualmente ya forma parte del equipo Luxeller y donde uno de sus principales tareas en el día a día es el tema de los despliegues o el DevOps, como quizás ustedes lo han escuchado ahí en el Metrobús. Y bueno, pues sin más preámbulo, tengo el gusto y el placer de presentar a mi querida Wendy Favela, esta noche que nos visita en el Meetup de GNU Linux Latina. Wendy, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bien, hace un buen que no nos veíamos literal, o sea, sí, de que nos escuchábamos o cuando leíamos en los chats, pero así vernos ya hace un buen rato. Ya, es correcto. Si no mal recuerdo, la última vez que nos vimos fue en Nearsoft. Hace 3 años, antes de aquel desafortunado sismo del 2017. Cierto, yo recordaba todavía un suceso mucho anterior, que era el FliSol que organizaste tú y Nomo, Así es. y que fue en el Telmex Hub, pero no, sí, la última vez fue en Nirsoft, de hecho. Es correcto. Un saludo a todos nuestros queridos amigos de Nearsoft y del Telmex Hub que nos han abierto las puertas para un montón de eventos de software libre. ¿Cómo has estado, Wendy? Es un placer por fin hoy sí tenerte en el Meetup Pues dice Lubert por fin, porque para los que no sabían, habíamos estado intentando concertar la cita y a él se le pasaba, a mí se me lo pasaba, o sea, pasaban mil cosas y no se podía, hasta que ahora dijimos, sí, lo hacemos porque lo hacemos y las fallas técnicas tampoco como que ayudaban mucho, pero dijimos, no, hay que hacerlo, ¿no? Es correcto. Es lo que te comentaba al inicio del programa, el becario. Sí, es que ese es su verdadero nombre. Muy bien, Wendy. Todos somos becario en algún momento. Todos somos el becario en algún O momento. todos somos un becario, es Sí, correcto. somos el becario de nuestra propia vida. Así es, Wendy. Es correcto. Muy bien, qué bueno. Pues, Wendy, esta es tu casa, Diagonal GNU Linux Latino, es tu casa y pues las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Gwen, que nos vas a platicar esta noche acerca de los tips del software libre. Ok, bueno, pues a lo mejor esta charla, plática, no es tan formal, porque creo que muchas de las cosas que hemos nosotros como personas ido aprendiendo, la mayoría de veces no ha sido formalmente, ha sido por gusto. Y entre una de esas cosas que yo aprendí por gusto fue a dominar diversas herramientas que tenían que ver con el software libre, ¿no? Entonces, pues primero, muchas de las personas que van iniciando, o sea, yo me acuerdo que todo este aprendizaje no es de la noche a la mañana, sino que al inicio cuando tú
empiezas a manobrear una herramienta, no sé, desde que eres muy pequeño, un juguete, a cómo tomas una taza, o sea, todo lleva un aprendizaje y ese aprendizaje tiene que ver con la utilidad, ¿no? Entonces, primero, para poder como apropiarse, yo diría, de esta cultura libre o del software libre tal cual, sería empezando por aprender como desde dónde van sus principios, ¿no? Que, como sabemos, pues son tres. Pero una vez que lo sabemos, nos los dicen, de compartir, poder modificar y así, no te queda del todo hasta que lo aplicas. Entonces, lo primero para dominar, yo diría como el primer tip para dominar el software libre, es haciendo algo que cree sentido para uno. No sé si ustedes han visto muchos como, hola, buenas noches, Gabriel. Ustedes han visto muchos videos, no sé, de Hatsune Miku cantando en mariachi, ¿no? Y uno dice, ¿quién? O sea, ¿quién gasta tiempo haciendo esos videos? Pues son personas que quieren aprender a dominar una herramienta, ¿no? Y es lo mismo. Yo tengo un mejor amigo que se llama Víctor. Y cuando yo quería aprender, por ejemplo, cosas y las compartía con él, porque él sí estudió en ingeniería y yo no, por lo que él empezaba, me decía, bueno, a ver, primero, tu computadora, pues, por ejemplo, yo le instalaba alguna distribución y decía, pero ¿quieres aprender a modificar imágenes con GIMP? Ah, pues vamos a hacer algo absurdo, ¿no? Y nos poníamos a hacer como un Pictionary o cosas por el estilo y después las subíamos en internet y la gente decía, está chafa, no está chafa. Obvio, no les poníamos nuestros nombres porque no estábamos tan seguros, pero la mayoría de las cosas que encontramos en internet, yo diría que son, derivan de personas que quisieron aprender a usar algo y le dieron un fin, ¿no? Entonces, el primer tip que yo daría es que tú le des un sentido y ese sentido no tiene que ser estrictamente en ese momento ser el mejor, sino lograr crear algo y poco a poco ir mejorándolo. Muchos de los problemas que yo he visto cuando las personas inician con software libre es, por ejemplo, yo veía que después del FliSol, o la FliSol, dirían algunas, uno les instalaba un sistema operativo, pero las personas después iban a la plaza de la computación o con otras personas a regresar a Windows. Y era porque ellos no veían funcionalidad o no encontraban algo que les hiciera sentido como usuario. Entonces ahí es donde falta como parte de la evangelización, que ya después fui descubriendo con el tiempo, que ya no solo se amplió a un solo evento, que en este caso es el FliSol, se amplió a grupos de apoyo que son los GUSOLES, ¿no? Aquí al menos yo he visto en Latinoamérica o en México, no sé, que intentan llevar después del paso de ya te lo instalamos, ahora cómo lo usas, ¿no? Y en sí, creo que muchas veces, o la mayoría de las veces que yo he aprendido algo, no es pensando en esta herramienta es la mejor, sino esta herramienta me va a ayudar a hacer lo que yo necesito. Porque cuando nosotros queremos como evangelizar acerca del software libre, a fuerzas queremos primero meter una ideología. ¿Sirve eso? Sí, para ciertas personas. Pero para personas que ya vienen de un mindset diferente, lo que quieren es saber si pueden hacer lo mismo que hacían con esta herramienta. Entonces, hay que buscar cómo mostrar términos de funcionalidad similares. Y una vez cuando nos digan, bueno, pues me sirve para lo mismo, pero tengo que hacer más pasos o tal vez no se ve tan vistoso, es cuando ya entraría la parte de la evangelización de, bueno, pero
¿Cuáles son las reglas para utilizar este software y cuáles son las reglas para usar el software propietario? Y entonces es cuando a lo mejor las personas van a decir, bueno, pues puedo hacer lo mismo, me puedo tardar un poco más, pero estoy obteniendo, o sea, mi libertad en cierta parte, ¿no? Entonces, cosas así fueron que, sí, ¿verdad? Cosas que yo fui aprendiendo, es que nos dice Mario Marín, ahora que no hay FliSol por la pandemia, deberían de organizar uno, chavos, yo lo sigo. pues sí, de hecho, no sé por qué no se ha organizado. Creo que tiene que ver mucho con que he visto que la evolución del FliSol es que realmente el alma del FliSol es el Install Fest. Y últimamente se ha llegado a que sea más un evento sobre difusión, sobre charlas, sobre talleres. Y cuando esa distancia es difícil, en este caso, poder enseñarle a una persona, no digo que imposible, a que instale su propia distribución, ¿no? Porque necesitaría dos computadoras y en un paso que no está, necesitaría atención focalizada, etcétera. Pero algo que sí me acuerdo que yo estuve estudiando, estuve como escribiendo un poco, que nunca lo compartí, pero ahora que me doy cuenta, no sé por qué no lo hice. Es que hice como un experimento con unas personas que más o menos así les dije, oigan, quieren pizza, pero pueden hacer unas cosas por mí. Y les intenté enseñar a instalar una distro. En este caso, les quise enseñar a instalar Linux Mint. ¿Sí era Linux Mint? Sí, creo que sí. No recuerdo bien. Pero el punto es que me di cuenta que para una persona no especializada era más fácil enseñarle a instalar una distribución con una máquina virtual que con un hardware físico. ¿Por qué? Porque tenía menos miedo de echarlo a perder, de romper algo, porque tú le explicabas el concepto de que podías crear otra máquina virtual y que esa desecharse y no pasaba nada y estaba aislado de toda su computadora. Entonces, creo que a lo mejor si se hiciera un FliSol ahora virtualmente, una buena forma de enseñarle a una persona a instalar o que hiciera el ejercicio, porque es eso, primero perder como el miedo, instalar una distribución, sería mediante una máquina virtual, o sea, la instalación en una máquina virtual. Y nada más para que tenga este primer acercamiento y se quite el miedo. Yo creo que posteriormente le puedes explicar, bueno, estos pasos son repetibles, estos no, y podrías como jugar con eso lúdicamente. Pero como experimento, yo me acuerdo que funcionó bien y que si ahorita se hiciera un FliSol así, pues virtual, podría funcionar. Entonces, yo digo que pues sería algo interesante. Ok. Aquí una de las preguntas es... Hola, Lubert. Regresamos aquí, estábamos justo con ese tema. Y justo tenemos una primera pregunta de nuestro invitado, René Hernández. ¿Cuál es la distro que menos miedo le debe dar a la gente instalar? Pues yo creo, o más bien no creo, lo que he visto, porque no he hecho así un estudio y atrás hay un paper, entonces no lo tomen como la verdad absoluta, es como un test de esos... De qué animal místico eres. Yo creo que la distribución a la que menos las personas le tienen miedo, no solo de instalar, sino de usar, aunque a muchos no les agrade, ha sido Ubuntu. ¿Por qué? Porque en muchas escuelas públicas como la UNAM, en muchos incluso kinders, yo lo he visto,
o escuelas primarias tienen algunos por el tema de licencias computadoras con Ubuntu. Entonces, se lo venden como a los padres de que, es como un Windows gratuito. Así se lo venden, porque no les dicen, o sea, la verdad, ni les explican, etcétera, porque solo al padre le importa saber si su hijo está aprendiendo, ¿no?, computación, ¿no? Entonces, les da menos miedo porque, es lo que usan en la escuela. Los periféricos de las impresoras, de los audífonos, los conecto y funciona, no tengo que hacer nada extra. Entonces siento que es la que les da menos miedo, que ven más amigable y que ven como simil. Entonces, eso es lo que en mi experiencia he visto que les da menos miedo a la gente instalar porque está más normalizado el uso. O sea, eso es como, aunque aquí dicen, no, por favor, pues es la verdad, o sea, no es que yo buscara eso, pero sí es algo que he visto. Ok, sí, bueno, ahí como complemento justo, dijiste algo, el secreto está, ¿no?, en poder hacer conciencia a nuevos usuarios. Es una experiencia que me viene a la mente. Hace 12 años concursamos algunos amigos y yo en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías. Okay. Comúnmente, pues, éramos jóvenes en aquel entonces, idealistas y bellos. Ya nada más queda el idealistas. Ya solo queda lo bellos, ¿no? Lo bellos, no, sí, claro, eso es indudable. Si este programa se ve, es por Yair, que el día de hoy está por llegar. Es el conductor estrella de este programa. Pero bueno, dejando de lado justo el tema del atractivo del programa, nos decían, bueno, recordé en este caso en aquella Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería, fue en el Tecnológico de Ecatepec. La mayoría, pues, iban a mostrar robots, temas de ingeniería, lo que eran software libre, todo eso. Y llegó a nuestro stand, eran dos niños, eran dos niños, empezaron a ver, y uno piensa, ¿no?, que no lo es, que a lo mejor los llevan, ¿no?, por parte de las escuelas, como parte de actividad cultural, pero no tienen, ¿no?, ese mismo conciencia, más bien dicho. Para no hacer el cuento largo, justo estábamos en una de las lonas, teníamos el Atux con su pancita, y uno de estos niños que recuerdo, se llama Gabriel, donde quiera que estés, ahí él dijo, ahí está Tux, dice, y a ver si no tienen ustedes TuxCart. Para los que no lo conocen, TuxCart es un clon, más bien dicho, de Mario Kart, pero con Tux en este caso. Mira, eso no me lo sabía. Sí, es correcto. O sea que ese niño sí. Era más linuxero que nadie. Es correcto. Entonces, bien dijiste, como dónde está el secreto, ¿no? En este caso, en los niños, ¿no? O en los jóvenes, más bien dicho. Y ahí también dijiste algo muy cierto, ¿no? Hoy que tenemos un mundo lleno de nuevos gadgets, de accesorios y demás, por ejemplo, los micrófonos, diademas, bocinas, etcétera, pues qué mejor, ¿no?, que esa integración plug and play, que hoy ya, por ejemplo, bien dijiste Ubuntu, tiene ese soporte, ¿no?, para que sea un plug and play, lo pones y ya empiezas a escuchar tu música, ¿no? Entonces, eso creo que es un secreto muy bueno para compartir con todos los usuarios. Es que yo creo que ahí, por ejemplo, inicia, ¿no? O sea, cuando uno inicia como usuario, porque yo tuve esa curva, ¿no? Creo que todos la hemos tenido, pero yo la recuerdo más porque la tuve como, no sé, como a los 25, 27, recuerdo todavía eso. Entonces, cuando eres un usuario no avanzado, diría yo, porque no te preocupas demasiado por qué sistema operativo usas, sino que funcione para lo que tú necesitas hacer, cualquier cosa está bien. Poco a poco, cuando te llega, por ejemplo, este impacto, que a mí fue cuando yo estaba en el CCH, que
usé por primera vez Ubuntu y después Debian, fue como, wow, me sirve para hacer mi tarea, puedo instalarlo en la computadora de mi casa, no tengo que pagar una licencia. Tiene una filosofía que quiere democratizar los recursos, para mí era como algo super punk, ¿no? Democratizar, que todo el mundo pueda hacer lo mismo con su computadora, porque hay cosas libres, o sea, como que nadie me va a decir que porque no tengo dinero no puedo hacer una animación, o sea, como que todas esas cosas a mí sí me movieron. Pero siento que siempre primero es como romper la barrera de me funciona para lo que necesito y poco a poco le vas picando más, hasta que ya después te haces consciente de qué sistema operativo es, qué otras opciones, qué puedes meterle, y ya empiezas como tu viaje, ¿no? Entonces, por eso digo que lastimosamente, aunque no lo quieran, pues la mayoría de las personas inician con Ubuntu y ya después se pasan, o no, al lado oscuro, ¿no? Podríamos decirlo. Que miren, o sea, tenemos tazas con gatitos, es un buen lugar. Ahí está. Muy bien, Wendy. Adelante, podemos continuar y ahorita seguimos con las preguntas. Está bien. Bueno, entonces, lo que yo estaba comentando era sobre si se hacía ahora un FliSol y ese FliSol lo podríamos hacer a distancia, como yo hubiera o enseñaría a instalar una primera distribución, sería como ejercicio, porque no es tan fácil tener un seguimiento o apoyar o que una persona tenga dos computadoras, pues sería mediante una máquina virtual. Creo que sería un buen inicio para que las personas le tengan, simplemente también pierdan el miedo a la terminal, ¿no? Es algo que a lo mejor personas que ya llevan mucho tiempo en esto pierden el foco, ¿no? De cuáles fueron los primeros miedos, cuáles fueron los primeros errores. Y uno de esos es que cuando vas con un informático te dicen, ¿tienes terminal? O abre tu terminal, ¿no? Y desde ahí, o sea, ¿cómo abro la terminal en mi computador, no? Entonces, desde ahí empiezan, desde comandos básicos para mostrar los ficheros, empezar a moverse como ellos. Entonces, siento que uno de los tips de poder empezar a evangelizar o probar el software libre es como con pequeños pasos. He visto que mucha gente, cuando quiere iniciar, se mete a un grupo de usuarios de Linux y se deja contaminar y que le digan, no, empieza con Gentoo y compila tu kernel manualmente y sangre internamente y bueno, ayúdeme, no, lee el manual. O sea, en vez de que las personas, entiendo que buscan ayuda porque quieren aprender, pero siento que también como comunidad deberíamos de ser. Yo siento que ya somos mejores que antes, pero todavía nos falta camino. Debemos de ser más empáticos y ponernos en el lugar de no usuario experimentado y proponer cosas que se puedan hacer paso a pasito y que pueda la gente ir absorbiendo poco a poco, viéndolo en utilidad, etcétera, ¿no? O sea, eso sí es como algo importante cuando estamos nosotros ayudando a alguien o queremos iniciar nosotros mismos, tampoco presionarse. Eso sería más bien también un consejo de vida, ¿no? Porque muchas veces cuando uno quiere iniciar algo, o al menos yo soy así, que cuando quiero iniciar algo intenseo, o sea, es como, no voy a dormir hasta que no termine esto, o voy a hacer esto, pero así hasta que mis ojos estén rojos y estén llorando. O sea, creo que a veces debemos de, en vez de poner un esfuerzo enorme, debemos de poner un esfuerzo inteligente, y eso es empezar como primero, como inicio, como lo intento, y ser constante. Entonces, sería como un tip, ser constante
preguntar, pero aún así investigar, no quedarse con lo que te dicen las personas, ¿no? Porque para que cada quien fue diferente, hay generaciones diferentes, entonces tienen diferentes formas de aprender. Entonces, sí, ser constante y preguntar. Bueno, ese sería uno de los tips. Otro de los tips que yo daría es, cuando eres nuevo, tiendes mucho a preguntar, pero no saber cómo preguntar o no leer antes de preguntar, ¿no? Y eso a veces incomoda a las personas porque no te entienden, ¿no? O sea, no entienden qué es a lo que quieres llegar. Entonces, creo que un consejo también sería aprender a preguntar. Es decir, así como, yo quiero hacer esto, o sea, ser directo. Tengo una duda. Quiero llegar del punto A al punto B. Leí esto, entendí esta parte, pero esta parte no la entiendo. Y entonces es más fácil que te respondan de una forma que tú obtengas lo que necesitabas entender. Porque si no, mucha gente va a ser hostil y no está bien que lo sea, pero es lo que luego sucede. Te van a dar materiales que no sirven para lo que tú necesitabas. Y otra forma, yo también digo que está bien, es que una vez que lo hayas resuelto, puedas regresar al foro o al lugar o con la persona y contar de todo eso, cómo lo lograste, parte de tu aprendizaje, qué fue lo que entendiste. Porque hay muchas personas atrás también que les da pena preguntar y solo están leyendo. Entonces, eso enriquece tanto a las personas que les da pena como a las personas que te están enseñando porque dicen, ah, pues yo no lo hubiera resolvido así o yo lo hubiera pensado de otra forma, y entonces enriquece a todos, ¿no? O sea, muchas de las cosas que yo he aprendido o en mi trabajo he hecho es que los ingenieros o las personas que ya están como más especializadas tienden a dar por hecho muchas cosas que no necesariamente todos saben, ¿no? Por ejemplo, he tenido compañeros que son físicos y son físicos que tú dices, no más, o sea, ha hecho un doctorado y tiene tantos papers y sabe un chingo, pero cuando lo pones a programar, puede que se le rompa su computadora, o sea, que se le haya descompuesto y perdió todo su código, simplemente porque dimos por hecho que él sabía usar Git. Y GitLab o GitHub. Y no sabía el concepto, o no sabía usar un controlador de versiones, o no le dimos el acceso, o la herramienta, o él mismo no era consciente de esta buena práctica de hacer backups. Entonces, hay muchas cosas dentro de la cultura del software, y ya no tanto del software libre, sino del software, que damos por hecho que las personas comunes van a saber o van a racionalizar. Porque en cierto momento de tu carrera pierdes como ese mindset de persona común, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con el software libre cuando nosotros queremos evangelizar. Empezamos, o alguien nos hace una pregunta, empezamos a bombardearlo con cosas que para nosotros podrían resultar fáciles, pero para una persona que va comenzando es demasiado, ¿no? O vamos obviando pasos y cuando ve que no puede hacerlo, piensa que es muy difícil y lo abandona, ¿no? Porque obviamos el paso de cómo debe abrir una terminal o cómo buscar su terminal o cuáles son los comandos básicos. Entonces,
Creo que uno de los tips es no dar nada por hecho, tanto el que está enseñando, evangelizando, como el que pregunta. Entonces, siento que ese sería un tip. Y que no solo aplica aquí, también aplica en el periodismo. Cuando era periodista, eso era como esencial cuando ibas a entrevistar a alguien. Pero que me ha servido, ¿no? ¿Qué otro tip podría dar para el software libre? Muchas veces también me ha tocado la experiencia que cuando uno se tiene que autoevaluar en cuál es su conocimiento, en este caso de la utilización de un sistema operativo, damos por hecho que, no sé, de 5 estrellas tenemos 4. Cuando yo pensaría que una persona que está por 4 o 5 estrellas es una persona que hace que hace contribución directa al proyecto, ¿no? A un proyecto de. Entonces, creo que a veces también pecamos un poco al decir que conocemos un sistema operativo. Entonces, creo que otro consejo sería tener humildad y ser más curioso. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a ver cómo hacer tus propios RPMs, cómo firmar tus paquetes, cómo hacer todo este tipo de cosas, vas entendiendo un poco más cosas muy, muy, muy finas que te ayudan después a resolver problemas que de otra forma tal vez necesitarías como, o lo que harías es ir a Google y buscar en Stack Overflow y encontrar la respuesta y más o menos leer como por qué, pero muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Y parte de esto es que muchas veces queremos ayudar a otros o queremos evangelizar, pero la mejor forma de ayudar a los demás es primero tú haciéndote fuerte. Y la forma de hacerte fuerte es aprender y entender cómo funcionan las cosas. Porque si no, solo eres una herramienta de marketing. Y eso, pues, no está mal del todo. Pues acá quien vive su vida como quiere, pero hay que ser conscientes, ¿no? Entonces, no podemos defender algo si no entendemos qué le duele, qué le falla, qué si funciona, etcétera, porque no todo es súper bueno o no todo es súper malo. Entonces, creo que si damos por hecho mucho las cosas más básicas de un sistema operativo, pero creo que eso es lo que necesitamos, regresar a los orígenes, leer cómo están hechas las cosas, cómo se hicieron, para poder ayudar a los otros. Tan solo con que tú entiendas eso, le puedas dar una metáfora y pueda entender un usuario, tu sobrino. Eso ayuda demasiado. Por ejemplo, yo hace poco tuve un tema de introspección y me di cuenta que a veces cuando eres joven, tú quieres salvar al mundo, ¿no? O sea, yo quería salvar al mundo y quería que todos tuvieran software libre en sus computadoras y todo eso. Pero primero tienes que iniciar por tu casa, ¿no? Entonces, primero tienes que iniciar con tu familia, ver cómo reacciona. O sea, ellos van a ser tus conejillos de Indias. Con ellos hay confianza de que si te equivocas algo, después puedes regresar y decirles no era así. ¿Qué es lo que se te dificulta? ¿Por qué lo dejaste de usar? Entonces, creo que otro tip para aprender es que aprendes más cuando enseñas y rodearte o tomar en cuenta tu red de apoyo para apoyarlos y apoyarte, ¿no? Entonces, primero empezar por tu casa y después salir ya a cambiar el mundo, ¿no? Ay, creo que hay muchas preguntas. No sé si me puedes ayudar, Lubert.
porque no las leí, por estar hablando. No, no te preocupes. Justo ahorita vamos a ese bloque de preguntas. Okay. Estamos ahorita con esa parte y las estamos guardando. No se preocupen, como bien dijo Wendy, hay un montón, pero para todos tenemos espacio. No, no si quieres ahorita porque ya me olvidé de que hay tantas y... Ok, vamos entonces con las primeras preguntas. Ok. Muy bien, nos preguntan, aquí está, no es esta, no, esta ya pasó, perdón, aquí está. Mario Marín nos dice, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia para poder convertir a alguien al software libre? A ver, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia para poder convertir a alguien al software libre? Muy buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. He tenido varias, pero las que yo he sentido personalmente más satisfactorias, y no solo ha sido mío, sino también de mi mejor amigo, es que, o sea, yo tengo dos mejores amigos. Uno es ingeniero en telecomunicaciones y la otra es periodista. O sea, como que son mis dos partes que yo hice periodismo y ahora hago infraestructura, aunque pues él está más en telecomunicaciones, que es diferente, pero sí. O sea, como que hay una parte. Y nuestra amiga en común, ahora... la mayoría del software que usa para trabajar está basado en herramientas libres, ¿no? O sea, desde su sistema operativo, desde que le ha movido un poco a GIMP o que ha visto herramientas para video, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo padre dentro de nosotros porque pudimos ayudar a nuestra amiga que pudiera hacer como su mismo trabajo que necesitaba, porque no crean que en todos los periódicos, no crean que los periódicos les dan herramientas ni licencias ni computadoras, o sea, no crean eso. Entonces, yo lo sé, también lo viví. Entonces, los elementos para que ella pudiera hacer ciertas cosas. Otra persona que ahorita estoy como queriendo iniciar, que es algo pequeño, pero es como mi sobrino. Apenas estoy buscando las herramientas para... Él tiene mucho interés por la creación de videojuegos. Y lo sé porque él genuinamente, como no le dejan jugarlos, él los crea. Entonces agarra sus hojas de papel, hace sus personajes, hace los escenarios. O sea, tiene como mil cositas recortadas, iluminadas. Y crea los niveles en su mente y cuando nos ponemos a jugar, en este nivel tenemos que hacer esto. A ver, busca cómo lograrlo, ¿no? Con estos elementos. O sea, tienes que matar tantos monstruos, tía, tienes que agarrar tantas monedas y así. Entonces, él ya tiene como una parte de imaginación desarrollada y el siguiente paso para mí sería, o sea, personalmente que yo pienso, sería que él empiece a hacer eso un poco más tangible con animación, que en este caso nuestra amiga Casiopea da cursos de Blender. Entonces ya le pregunté si tiene la edad, etcétera. Y eso es lo que ando viendo. O sea, creo que la mayoría de cosas que yo aprendí o que yo sé fue gracias como a personas cercanas. Y siento que es algo que me gustaría compartir, ¿no? A lo mejor ahorita todavía sin hablarle así, decirle evangélicamente a mi sobrino, no, es que el software libre, cosas así. Pero yo creo que con el tiempo, cuando sea más grande y él vea lo que hizo y lo que ahora puede hacer y con qué tecnología y explicarle más, como que esa sería como... mi pequeña semilla. Esas son de las que ahorita tengo más presentes, porque sí recuerdo que en los flisoles que hemos hecho, he ayudado a mucha gente a instalar, les he explicado, a personas de mi trabajo, a personas de cuando yo era periodista, o sea, sí han habido muchas, pero esas son como tal vez las más significativas para mí, porque son personas
cercana, ¿no? O por ejemplo, no tanto es como libre, pero le he hablado a mi mamá sobre privacidad, ¿no? Y cuando le hablé de privacidad, pues ponerle incluso su sticker que le puedes abrir y le puedes cerrar tu ventanita cuando estás haciendo videollamada, a que use Telegram, cosas así, ¿no? Entonces, siento que esas han sido como cosas que a mí me han significado más, pero sí, Ana, he tenido varias experiencias. Muy bien. Y justo comentaste en este momento el curso de Blender que nuestra amiga Claudia Hernández Casiopea, que ya estuvo aquí con nosotros en el Meetup de Género Linux Latino, tiene para ustedes. Así que no lo pierdan, ahí pueden entrar a la página cursosblender.com y obtener más información. Desde los 7 años pueden, así que, y si creen que también solo son para niños, también ustedes pueden entrar, o sea, no se limiten. Ya es lo digo, a lo mejor yo ahí lo tomo con el sobrino, por si yo no le entiendo, él me explique, ¿no? Digo. Yo te enseño, así se renderiza. Ajá, y mi sobrino, pues sí, la verdad, suena broma. Pero a veces ellos como apenas están desarrollando o que como tienen muy presente eso de aprender, absorben más rápido los conocimientos que uno mismo. Es correcto. Son pequeñas esponjitas, siempre les he dicho yo. Muy bien. Nos pregunta, aquí está, Edward Pumarori Coronado. ¿Qué distribución sería la mejor para usar en servidores? Ok, bueno, primero empezaría por decir que no hay una mejor o peor distribución, todas dependen del caso de uso, ¿no? Pero hasta hace poco, lo que yo hubiera recomendado y lo que yo usaba era CentOS. Porque, pues bueno, ya cuando te pones a leer más, investigas, te das cuenta que, pues, está junto con pegado con Fedora, con Red Hat, etcétera, ¿no? O sea, aparte de los hijos y que muchos de los paquetes y muchas de las pruebas están ahí, ¿no? Entonces, si primero hay que ver si para tu servidor en la empresa donde estás trabajando tienen dinero para una licencia o no. Si tienen dinero para una licencia, sin duda, y no porque yo venda ni siquiera trabajo ahí ni nada, yo diría que Red Hat. ¿Por qué? Porque parte de sus licencias te dan soporte de lo que estás usando hasta 10 años. O sea, entonces, está bien, va a estar estable, pues sí dan buenos. O sea, yo las experiencias que he tenido me han dado buen soporte técnico. Entonces, diría, por ahí va. Si no, podrías utilizar CentOS, pero ahorita, como Red Hat lo compró IBM, hay algunas implicaciones que se están moviendo legalmente y entonces tal vez ya no va a ser tan plausible utilizar CentOS. Entonces, ahora, otra opción sería usar Debian. Entonces, pues ahí te digo, depende, revisa. Ubuntu para un servidor, yo no lo usaría personalmente si solo lo voy a usar yo. O sea, si solo tú como administrador y ya tienes un poco más de experiencia, pues vete por Debian. Pero si te va a apoyar una persona no experimentada, etcétera, hay más documentación, hay más comunidad activa, hay más cosas para Ubuntu, pero hay muchas cosas técnicas que, bueno, implicaciones que por las que tal vez no, pero pues tampoco es así como, ay, ya, a la basura. Entonces, podría ser Debian ahorita, yo elegiría Debian en este momento, a menos de que otra vez pase otra cosa y cambie todo el paradigma, ¿no? Entonces,
yo elegiría Debian en este momento. No estoy diciendo que sea la mejor, depende del caso de uso, como te decía. Si tienes para no pagar, para pagar o no pagar licencia. Y excluyendo que yo nunca he utilizado en un ambiente productivo GNOME. ¿Cómo se llama? El que tiene un camaleón. SUSE. Ah, se me fue el... Sí, ¿por qué GNOME? Dije GNOME y yo así de... ¿No es GNOME? SUSE. Sí. Entonces, por eso no lo incluí, porque no puedo hablar de algo que no he usado en producción. Entonces, ahí no sabría comentarte demasiado. No hay que mentir tampoco nunca. Es correcto, porque lo ve el niñito Dios y llora. Así que no lo hagan. Muy bien. No, pues es que hay que ser sinceros, ¿no? De eso se trata. Ese lo podríamos agregar como otro tip también. Bueno, eso ya es personalidad, ¿no? O sea, a mí nunca me ha gustado decir, ay, yo lo sé todo y soy el mejor. Y digo, no, también a veces se me va re feo. De Yair no vas a estar hablando mal, ¿eh? Ay, perdón. Nada, no es cierto. Muy bien. Nos dice Axel Mendoza. Recientemente me uní a GNU Linux y estoy satisfecho. ¿Qué consejos le daríamos para él? Bueno, si estás satisfecho y te gusta ya lo que viste, intenta hacer tu propia distro. ¡Wow! Intenta wow. hacerlo from scratch, ahí te vas a divertir más. O sea, si ya lo que tienes te gusta, vea lo que sigue. Yo diría, ese sería mi consejo. Nos fuimos a las ligas mayores, ¿no? Esa es la actitud. Pues es que ya le gusta lo que hay, ya revisó, ya vio. Ah, pues todavía irse más profundo y moverle más. Yo diría, pues sí, ya le divierte. Es correcto. Pues bienvenido, Armando, al nuevo mundo del software libre. Y esperamos que el Meetup de GNU Linux Latino con todos los programas te sean muy, muy útiles. Nos dice Mario Marín, ¿cuál fue tu primer distribución y para qué lo utilizaste? ¡Wow! Mi primer distribución que utilicé fue Debian y fue para hacer mi tarea de redacción. Porque, como saben, yo todavía era joven. Nunca bella, pero joven. Y yo estudié periodismo, entonces estaba en el área de humanidades. Entonces, muchos de mis problemas era por si gastaba mi dinero para hacer mi tarea en un café internet o si hacerlo en las computadoras de la escuela. Y el chavo que administraba así las computadoras dentro del CCH, todas las tenía con Ubuntu o con Debian. Y cuando llegabas, le decías, es que necesito hacer mi tarea de esto, pero no sé cómo usar eso. Yo creo, me hubiera gustado saber el nombre de esa persona porque la neta buscarla, porque siento que le hizo mucho bien a muchas personas. Porque él tenía la paciencia de decirte, no te preocupes, y se sentaba contigo a explicarte, y tenía casi así una lista de espera de personas esperando a que les enseñara o a utilizar, a buscar qué herramienta para la tarea que tenían que hacer, y tenía la paciencia. Y yo creo que él da su dinero porque, pues, en la UNAM no han tenido nunca mucho presupuesto y se entiende. Pero cuando te veía más interesado, te decía, ¿tú tienes computadora en tu casa? Y tú le decías, sí. ¿Sabías que puedes instalar este sistema operativo en tu casa y gratis? O sea, ya después te explicaba más, ¿no?, de las libertades, etcétera, pero iniciaba así. Entonces te quedas así, ¿en serio? Sí, y te daba los discos y te explicaba. Ibas al otro día y le decías dónde te trabaste, o le tomabas así una foto con tu celular de chicles. Me acuerdo que todavía eran las fotos bien pixeleadas, o le anotabas en una libreta el error que te había salido. Te decía, ah, más o menos va por aquí, inténtale, hasta que te quedaba.
No sé, siento que esa persona como que él fue el real evangelista de la comunidad en ese momento. Y sí, fue para eso, para hacer mi tarea de redacción. Ahí está. Pues esperemos que nos esté viendo o nos vea en este programa, porque ahí él sin querer queriendo logró que hoy tengamos a una generación muy interesante de usuarios de software libre, entre ellos a Wendy. Y vean hasta dónde llegó, así que eso es lo padre, justo, como el motivar a más personas. Y que veas que aprenden y que veas que lo aplican en su vida diaria, es lo que creo que todos los que hemos, como bien dijiste, algún día hemos sido jóvenes e idealistas, queremos motivar, ¿no?, a más personas a que lo utilicen. Yo creo que esas historias son las que te hacen el día y empieza la lagrimita a caer. Así, imagínate que llegara una persona que dijera, pues no sé, me hice millonario, pero aprendí de ti a utilizar la herramienta y creé mi propia distribución que después vendí, ¿no? Entonces, estaría bien loco. O sea, Pues por lo menos que nos invite la porque gane mucho dinero, sino que lo que le enseñaste le sirvió para hacer algo él mismo, ¿no? Puede que no gane mucho dinero ni nada, pero con que llegue alguien y te diga, hice esto con lo que tú pusiste, es como tener hijos indirectamente, ¿no? O sea, crear algo bueno en la sociedad, que creo que es por eso que la gente tiene hijos, para poder influir en la sociedad de cierta forma y trascender. Es correcto, tienes toda la razón, ya lo dice, un libro, una planta o un árbol, y un el libro, la planta y no me acuerdo cuál otro, por eso creo que nada más está ahí, ahí el hijo justo, ahí está. Hecho, el fin del ser humano siempre es trascender mediante lo que hace y dejar una huella. Y a lo mejor la huella que tú vas a dejar es la de haberle enseñado a alguien más que no importa o no necesitas demasiadas cosas para o recursos para poder hacer lo mismo que otros, ¿no? Es darle esa, es quitar como ese sesgo. O sea, siento que el software libre como tal quita ese sesgo a las personas. Aparte de darle su libertad, quita esa barrera del autoaprendizaje y de hacer algo a la par o profesionalmente igual que otras personas que tienen más recursos. No sé, a mí como que esa parte siempre me ha llenado como mucho, me hace muy feliz pensar en eso, democratizar el conocimiento. Es correcto, ¿sí? Y ojalá, digo, desde todas las trincheras, de todos los que hemos vivido, trabajado y aportado al software libre, eso es lo que queremos, justo. Que todos tengamos acceso a una mejor educación, a un mejor aprendizaje, y para allá vamos, y vamos a seguirlo. Eso que negué. Como diría mi viejito chulo, me canso, ganso. Muy bien, tenemos una pregunta más de Pablo Ramírez. ¿Cuál es la distro de Linux más usada para programar y por qué? Para programar, pues no sé, la más usada para programar, yo creo que a lo mejor ahí. En vez de poner la distro de Linux, sería como el derivado de Unix, ¿no? Ay, no, no es cierto. No quiero truquear la pregunta. A ver, vamos. Esta sí ya tiene que ver con lo que yo creo. No creo que pueda decir, ah, oh, tengo un estudio que diga qué tal. En un estudio hecho por mí, esto es lo que Yo encontramos. tengo otros datos. Es correcto, es correcto. No, ¿cómo crees? La verdad nunca me había puesto a pensar en eso. No. Es que depende, porque por ejemplo, si trabajas en una startup, es más fácil que puedas elegir tu sistema operativo.
O sea, si trabajas en Enterprise, por default te van a dar una computadora con Windows. O bipartida, ya si se quieren ver así muy, muy chidos, pero por lo general no, por todo esto de que tienen que, pues que les hacen revisa, auditorías, que les hacen auditorías, etcétera, ¿no? Entonces, más bien se quieren evitar como eso. Entonces, tú tienes una computadora con Windows y te conectas por SSH y ya trabajas en el Linux, ¿no? Esa es la forma de salvarte de eso, ¿no? Pero, ay, es que no podría generalizar. Si yo pensara en qué distribución más bien paso más tiempo, porque programar es que siento que a lo mejor es percepción, o porque todos los desarrolladores que conozco trabajan la mayoría en startups, yo he visto que son más de tener una Mac. Y no porque ellos explícitamente me digan que es la mejor. Ellos me dicen, primero, si tengo mi computadora en Linux, pues sé que con las actualizaciones una que otra cosa se va a romper y yo quiero maximizar mi productividad. Entonces, prefiero algo más estable, pero no me gusta Windows, ¿no? Entonces, se van por Mac. Y también la segunda cuestión por la que me lo dicen es porque muchas veces tienen que desarrollar cosas para Android y iOS, y la única forma para desarrollar cosas para iOS es con una Mac. O sea, no puedes hacerlo con otra cosa, o a lo mejor ahora sí, pero hasta donde yo conocía, ¿no? Entonces, los desarrolladores usan más Mac y las empresas de startups se las dan. Si estás en una empresa así, Enterprise más Godín, te van a dar Windows. Y si eres un mercenario de los sistemas, vas a pedir tu bipartido o te vas a meter, no importa si seas Windows o si uses Mac, te vas a meter por SSH a trabajar en tu servidor en Linux. Y ya. Y Linux, pues la distro, te digo que, pues no podría decir tampoco que una sea la que prefieran más que otras, sino es con la que toque a veces trabajar. ¿Quién es Lab Software? Sí, justo lo comentamos. Creo que se comentó, bueno, se fue allá abajo cuando hablabas de la gente que no usaba software libre o que hablaba mal del software libre. Hace 2 o 3 meses se hizo viral era un ingeniero en sistemas que decía que el software libre era malo. Entonces ahí se le puso el Lord Software Libre y aquí lo platicamos en el programa. Ahí está. Por ejemplo, aquí nos dice de Yasser Yara, otro de nuestros amigos que ve el programa, nos dice cualquier distribución que tenga Vim para poder editar y programar en este caso. Ahí está. Nos pregunta, aquí lo tenemos, aquí está, Gaby Figueroa. Nos dice, ¿eras periodista? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué lo dejé? Porque tenía hambre. No, no es cierto. No, es broma. Ahora también, pero me divierto más. No, no es cierto. Es broma. No, es broma. Pues, yo la verdad, cuando hacía los eventos de software libre y hacía cosas en mi computadora y como que estaba muy inmersa, o sea, llegó un momento que yo hacía cosas de comunicación, de eventos de tecnología y que estaban enfocados a desarrolladores de software. Y yo siempre, como les conté, es como que soy muy intensa, entonces yo quería entender sus motivaciones o lo que les gustaba, lo que no, sus problemas, así como entender bien hacia dónde me estaba dirigiendo. Entonces, la forma de yo tratar de entenderlos fue aprendiendo a programar. Entonces, para eso, como ya conocí a varias personas,
me recomendaron grupos de estudio, ¿no? Uno fue Woman Who Code, entonces ahí me enseñaron cómo pseudocódigo, hacer como cosillitas, ejercicios, y era como más enfocado para aprender a hacer frontend. Lo intenté, no me gustó, o sea, no es que no pudiera, hice algunas cosas, pero no me gustó, o sea, como que lo mío no es lo visual. Hay gente que tiene más precisión sobre qué colores quedan bien, sobre qué orden, y de hecho el frontend, muchas personas piensan que es algo trivial, y era trivial en el internet de antes, cuando solo usaban JavaScript para ponerle nieve a los navegadores. Ahora ya es algo más complejo todavía, ¿no? Porque ya tiene más cosas. Entonces, ya ahorita yo no diría o no haría de menos el frontend. Pero, pues, a mí simplemente no me llamó la atención. No me llenó, no me gustó. Y entonces, después, me enseñaron backend con Node y Express y varias cosas, ¿no? Y me enseñaron MongoDB, o sea, como base de datos, etcétera. Que para ese entonces yo digo que fue, bueno, cuando inicias creo que es la peor forma de enseñarle a alguien sobre bases de datos. Creo que primero tendrías que enseñarle sobre las bases de datos estructuradas y ya después sobre las que tú vas haciendo esquemas y cosas así, ¿no? Entonces, creo que no fue lo mejor porque tenía un concepto después extraño de las bases de datos hasta que ya después hice MySQL, ya después hice Postgres y así, ¿no? Pero bueno, esa es otra charla. Es que lo siento, a veces como que me apasiona. Pero lo hice y no me gustó tampoco. O sea, me gustó más, pero no demasiado. No era así como de, ah, oh, quiero hacer backend toda mi vida. Y ahí creo que yo perdí un poco el foco porque yo estaba buscando aprender para entender a los desarrolladores y hacer mejores eventos para ellos. No para yo volverme desarrollador o algo así, ¿no? Entonces, creo que ahí perdí un poco. Y después esa misma persona me explicó otra parte que todavía había en el desarrollo del software, ¿no? Que tal vez no lo había escuchado, pero no era consciente. O sea, como que no me cayó el 20 hasta que no hice las cosas. Y me habló sobre la administración de servidores. Y yo le dije, los servidores, ¿qué tienen atrás? O sea, ¿cómo va? Y me dijo, ah, pues usan de sistema operativo Linux. Y yo me quedé así de, ¿en serio? ¿Yo sé usar Linux? Así como que, ¿en serio? Y él, sí, que quién sabe qué tanto, ¿no? Y pues yo la verdad era un usuario normal, o sea, lo tenía en mi computadora, hacía cositas, experimentaba. Pero no era un usuario avanzado, ¿no? O sea, ya había hecho uno que otro cron, pero yo pensé que, pues no sé, eran cosas comunes, o un script, o algo así. Pero, o sea, yo todavía pensaba que eso era como cómo tú usas tu computadora, no cómo eso lo hacen para un trabajo, no sé. Es como extraño, ¿no? El concepto que yo tenía. Y cuando me dijo eso, yo le dije, entonces, ¿me pueden pagar por hacer lo que ya hago y que me gusta? Porque me gustaba. Y él, sí. Y yo así de, no sé, o sea, como que fue extraño. Porque dije, hay personas que se dedican o que tienen una carrera en hacer eso. O sea, no sé, como yo venía de humanidades, tenía otra idea del mundo. Y como que las cosas de humanidades, la verdad ya, no sé, ya había hecho, yo sentía todo lo que había querido hacer. O sea, ya había trabajado en un periódico, ya había trabajado en la radio, ya había hecho divulgación científica. O sea, ya había sido community manager, ya había sido relaciones públicas. O sea, ya había hecho como todo lo que yo quería intentar. Y me había salido bien, o sea, ni siquiera fue como que ay, fracasé en todo eso, ¿no? O sea, sí me había ido bien. Hasta ya había tenido como mi propio
no emprendimiento, pero como de ser freelancer, de tú tener tus propios clientes y cobrar y hacer tus facturas y pagarle al SAT. O sea, ya he hecho cosas y sí vivía, o sea, sí podía vivir de lo que yo hacía. Pero como que siempre quise algo más. Entonces, pues fue cuando decidí a abandonar mi trabajo para obligarme a conseguir un trabajo técnico. No sabía cómo iba a hacerlo, pero quería hacerlo. Entonces, pues por eso, porque siento que la vida es muy corta para pasarte toda la vida haciendo lo mismo y que si quieres hacerlo, pues lo hagas, ¿no? Entonces, pues ya dejé de hacer periodismo, busqué mi oportunidad, me contrataron. Y pues seguí por ahí aprendiendo, preguntando, hasta que pues ya literalmente eso ya van 4 años y medio. Y pues sí, he trabajado en startups, en empresas enterprise, he hecho freelance y pues sí, si me preguntan, sigue siendo algo que me gusta. Y que siento que todavía voy a seguir muchos años haciéndolo, porque me parece difícil y por eso me gusta. Pero bueno, esa es la respuesta. Creo que Lubert iba a hacer una intromisión. Ahí está, no, no te preocupes. Creo que ya te habías dormido y estás roncando, amigo. Y el becario me vino a despertar. No, no es cierto. Perdón por nacer. No, no. No, 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 al contrario. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿cuál ha sido tu mayor acierto al usar software libre y cuál sería tu peor fracaso al haberlo usado o implementado? Mi mayor acierto. Bueno, primero empecemos para el fracaso. Okay, es muy bueno. Lo recuerdo muy, muy bien. Lo recuerdo mejor que el acierto, la verdad. Fracasé. Bueno, es que no sé si fue fracaso, más bien solo me regañaron muy feo en el trabajo. Pero una vez me dejaron una tarea. Y la tarea tenía que ver con otro equipo, un equipo de testers, eran como 6 testers. Entonces tenía que agregar a un pipeline de Jenkins pruebas automatizadas. Pero todas esas testers eran testers manuales. Y pues muchos de esos testers no tenían conocimiento de plataformas, podría decirse, libres. O sea, no habían utilizado nunca un ambiente de pruebas basado en Linux, podría decirse. Y entonces yo no tomé eso en cuenta y como tenía mucho trabajo, yo les dije, ah, pues ustedes elijan la plataforma porque ustedes saben qué es lo mejor que van a necesitar para sus pruebas automatizadas. Y yo ya nada más lo integro. Entonces, mi primer error fue, y yo digo que ya después de ahí uno va aprendiendo a preguntar, a ver más allá solo de cuestiones técnicas, sino también de las personas que trabajan contigo, ¿no? Si yo hubiera hecho un pequeño diagnóstico de, ustedes han utilizado Linux, ustedes han utilizado ambientes así. ¿Conocen algún lenguaje de programación, JavaScript, porque, por ejemplo, varias de las herramientas de automatización o que utilizan, pues son con JavaScript, ¿no? O con Java. Por ejemplo, Selenium, que es para más web, o Appium, etcétera. Bueno, hubiera muchas implicaciones. Porque si no, otra vez me voy a adentrar y voy a hacer muy larga esta respuesta. Y yo les dije que, pues que ellas decidieran. No me involucré, yo solo según iba
como al final, ¿no? De yo le pongo la portada y ya. Y resulta que ellas eligieron su herramienta, o sea, entre ellas investigaron, eligieron su herramienta, hicieron sus sets de pruebas, los probaron que funcionaran y me lo entregaron así de ya, toma. Y yo tenía solo ya una semana para integrarlo porque ni siquiera fui detrás de ellas para ver cómo iba el avance, si ya lo tenían y se comieron tiempo de integración, ¿no? Pero yo así de, ay, no, ahorita lo integro así rápido, ¿no? Y cuando vi, ellas habían elegido una plataforma que se llama Catalon, bueno, una herramienta que se llama Catalon, y en ese entonces esta herramienta era nativa de Windows y tenía solo una versión beta para Linux y específicamente para Ubuntu. Y nuestros servidores estaban en CentOS. Y en esos momentos, por ejemplo, hubiera sido, ahora lo pienso, porque en ese momento no lo pensé así, que a lo mejor hubiera sido mucho despapalle hacer una máquina virtual con Ubuntu dentro de mi servidor para que se ejecutara solo eso o un contenedor, o sea. Ahora lo pienso y ahora como conozco más cosas o sé hacer más cosas, pude haberlo resuelto de una forma diferente. Pero en ese momento yo fallé, no por, o sea, directamente por haber implementado software libre o por no haberlo implementado, sino la mayoría de estas cosas es por no hablar en equipo o no sentar bases de con qué stack se va a trabajar. Entonces, siento que si yo hubiera hecho mi parte como responsable de infraestructura, de hablar con las chicas, de, oigan, sí, elijan una herramienta, pero la herramienta debe de tener compatibilidad con tal sistema operativo, tal vez sin contarles específicamente toda la historia, sin hacerlas súper expertas, etcétera, en Linux. Pero si yo hubiera tenido esa mínima dedicación de ser el evangelista de la misma herramienta o del mismo, más bien, del mismo sistema operativo o de herramientas libres dentro de la empresa con el equipo y hablando de que el stack que estamos usando está basado en eso y no en cosas privativas que necesitaban licencia, pude no haberme tardado un mes compilando paquetes, moviéndole código, etcétera, para que eso funcionara. En CentOS, o sea, me tardé un mes, no dormía, no comía, hablé con mi manager, le pedí disculpas y le dije que yo iba a asumir mi error. Y lo hice, no sé cómo lo hice, porque en ese momento yo la verdad pienso que era, o sea, era el novato más novato del mundo, pero solo porque yo había dado mi palabra lo hice. Pero siento que me hubiera ahorrado tanto dolor, tanto sufrimiento y que el equipo tal vez no entregara esas pruebas a tiempo o esa integración de pruebas a tiempo, porque ellas sí entregaron, ¿no? Si yo hubiera sido un buen evangelista o si yo hubiera sido un buen compañero, ¿no? Eso es, creo que a veces lo que perdemos de foco cuando estamos trabajando con equipos técnicos, como que cada quien se queda con su lista de conoceres y no difunde, ¿no? Entonces era lo que les comentaba, que primero hay que empezar desde casa y con el equipo que estás, comentarle qué están usando, cómo usarlo. De repente, si te toca una interacción con él, decirle, ah, pues mira, voy a usar, estamos nosotros usando un servidor con tal cosa
Y pues si quisiera saber es más, ¿es así? O la forma de hacer eso que me estás pidiendo implican estos y estos pasos. Varios les va a aburrir, varios sí les va a interesar, otros lo van a tomar en cuenta para la próxima vez que te pidan algo. Ellos ya más o menos saber hacerlo, entonces creo que ese fue mi mayor error al utilizar una herramienta libre, sino al dar por hecho que todo el equipo sabía que estaba utilizando pues herramientas libres, ¿no? ¿Y cuál diría yo que fue mi mayor éxito? Es que tengo muchos, muchos que siento que fueron fallos al aferrarme. O sea, uno que sí fue un fallo al querer aferrarme a usar software libre o en este caso un sistema operativo libre fue cuando había igual un caso de unos RPAs que son unos robots, por ejemplo, si tú tienes un proceso de con un Excel llenar 1000 formularios y que lo hace una persona manualmente, pues ya pueden hacer un RPA, un robot para eso, y entonces que llena las formas. Pero la mayoría de esos programas, como son para cosas más con Excel o con Word, etcétera, o sea, con cosas privativas, los necesitas ejecutar en herramientas, en sistemas operativos, pues privativos, o sea, en este caso Windows. Y yo me acuerdo que en ese caso yo buscaba la forma a fuerza de hacer que esos RPAs, porque se hizo como una nube de RPAs, para que el usuario de la secretaria desde donde estuviera solo apretara un botón y ese botón disparara el robot en una máquina virtual que yo tenía en la nube, que realmente era un servidor con Windows y que tenía todo gráficamente y entonces se desplegaba y hacía todo su despapalle. Yo me acuerdo que así lo hicimos. Pero yo por aferrarme a que quería hacer eso correr en Linux, perdí mucho tiempo al inicio, hasta que después, o sea, me tragué mis palabras, que siempre digo de nada es mejor o nada es peor, depende del caso de uso. Y en este caso de uso específicamente, sí era necesario utilizar un servidor privativo por todas las herramientas que se utilizaban para este RPA y más herramientas que utilizaba dentro, ¿no? Que se le instalaban de procesos que se automatizaban. Entonces, creo que ese sí fue mi peor fracaso, fue perder tiempo y pues a veces decimos, no, no importa el tiempo. Pero cuando trabajas en una empresa, no importa si sea grande o chica, tú no eres el que da los cheques, pero todo ese tiempo que se pierde es dinero. Y si es una empresa, una startup chica, por lo general tienes que ir más rápido, ¿no? Y entonces es tiempo que se pudo haber utilizado en cosas más productivas para hacer crecer el producto. Pero en una empresa más grande, Enterprise, tardarte demasiado por anunciarte en algo que no era eso te quita performance y el performance te quita calificación y te evita subir de nivel y te evita ganar más, ¿no? O sea, hay como los dos lados, ¿no? Entonces siento que aferrarte a utilizar un martillo cuando debiste de usar un desarmador, eso sí me pasó mucho. Ahí está. Muy bien. Entonces, esa es una de las historias que te sucedieron y que en ese momento nos generó, ¿no? Ese punto de aprendizaje y que muy pocos reconocen, porque al final es un punto en el que ahora
ya sabes cómo resolverlo, cómo afrontarlo, y lo acabas de compartir con todos nosotros. Sí. Muy bien, Wendy, te felicito. Eso es algo que muy pocos o muy pocas realizan. Aceptar que nos equivocaron. Sí, es algo, a una frase que dijiste en los tips que con el que arrancaste el programa, dice, ¿no? El ser sencillo y humilde. Eso habla, es la parte de esa humildad en que nosotros nos hemos equivocado y cómo lo podemos corregir. Entonces, eso te felicito personalmente. Gracias. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Nos dice nuestro amigo León Ramos, que ya estuvo también aquí con nosotros en el programa, en el Meetup. León. Un saludo enorme, un abrazo. Creo que ahorita está en transmisión también, ¿no? Ahorita en este momento. Ahorita no sé, pero él, Eiram y Alina están los días jueves en el podcast de Creativos Digitales. Uh-huh. Creadores Digitales, perdón. Creadores Digitales. Es que son creativos, por eso les digo así. Nos dice el León, en esta época de mucho contenido en YouTube, ¿creen que valga la pena hablar de los básicos o conceptos básicos a ser para seguir aportando dentro de la comunidad? Sí, porque yo tengo una teoría chafa, pero teoría, que un Linuxero es como el avatar. No sabes de dónde va a venir, pero va a llegar a salvarnos a todos. Entonces, siento que damos, es otra vez dar por hecho que ya existe demasiado material, pero, por ejemplo, yo cuando quiero aprender algo, intento con varias fuentes, porque a lo mejor la primera fuente entendí la mitad, con la segunda entendí todo. Entonces, cada persona tiene su forma diferente de aprender y cada persona tiene su forma diferente de enseñar. Y muchas veces nos limitamos porque decimos, ya hay demasiado. Pero tú no sabes si la forma en la que tú lo enseñas sea lo que necesitaba otra persona. Entonces, yo siento que sí, deberías de hacerlo. Y segundo, cuando tú enseñas, tú aprendes más, porque te das cuenta que no, cuando ya haces esa introspección de voy a enseñar esto, y estas son las preguntas, o por qué estoy diciendo eso, te das cuenta que tal vez no sabías tanto como creías. Que una cosa es apretar teclas, porque alguna vez leíste un tutorial, etcétera, y que así funciona. Y otra cosa es internalizar ese conocimiento, ¿no? De, por ejemplo, ¿qué es un CAT? Una concatenación. O sea, cosas así, ¿no? Conceptos que tú dices, ah, con CAT hago esto, pero ¿qué es un CAT? ¿No? Y entonces es algo que cuando tú quieres enseñarle a alguien más, te lo preguntas y dices, ah, ya no me acuerdo. O, ah, sí era esto, sí lo tengo presente. Entonces, no solo ayudas a otros, te ayudas a ti mismo. Sí, es correcto. Y en ese proceso, bien dijiste, de ida y vuelta, en que compartes y aprendes, te actualizas y estás constantemente sobre lo último. Sí, porque hay muchas cosas que cuando tú las aprendiste solo eran para una cosa específica, pero después ya le agregaron más y dices, ah, ¿cómo está eso? Es correcto. Así que no se pierdan esa oportunidad, como bien dijo Wendy, de poder seguir aprendiendo, ayudando a la generación de nuevos contenidos, aunque ya están, pero qué mejor que poder seguir platicando con las personas. Es ese contacto, ¿no? Digo, ahorita la pandemia no nos lo permite, pero a través justo de estos meetups es como lo queremos realizar. Sí. Muy bien. Nos pregunta Axel Mendoza, ¿cómo y por qué te acercaste a la Linux y al software libre en general? Por una necesidad específica, como había dicho, era sacar mi tarea. Y
no tenía los recursos suficientes para poder ir a un lugar privado a hacerlo. Y creo que si nos preguntamos, la mayoría de las cosas que hacemos o aprendimos fue por una necesidad, desde caminar, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros, en este caso, a lo mejor queramos enseñar a alguien a evangelizar, sería preguntándonos cuál es tu necesidad y una vez que la identifico, decirte qué hay en el software libre para ti para cubrir esa necesidad. Muy bien, ahí está. Nos pregunta Manuel Ocio, ¿qué opinión tienes de Arch Linux? Arch, pues no lo he usado nunca, la verdad. No tengo una opinión y no quiero mentir. Muy bien, ahí está. Nos pregunta Fernando Gutiérrez, ¿para una escuela de media superior, qué me recomiendas instalar? Son aproximadamente 200 alumnos. ¿Media superior es la secundaria o es la prepa? No, el bachillerato. Ah. CCH, prepas, uy. Conalep, CBETA. El mero mole. Pues yo diría que lo mismo que a mí me hicieron. Ubuntu y Debian. Ahí está. O sea, Ubuntu así como el que nada más quiere hacer su tareita y así. Y Debian el que quiere hacer lo mismo, pero quiere empezar a moverlo un poquito más. Ya después de ahí, pues ya, se pueden jalar a cualquier lado. Muy sí, bien. También para que los profesores no te digan, ay, es que eso no es usable y quién sabe qué tanto. Totalmente de acuerdo. Nos pregunta Mario Marín, ¿por qué siempre relacionan al software libre con comunismo? Muy buena, pero... Muy buena pregunta, ¿eh? Supongo que porque el comunismo siempre fue la oposición a lo que nosotros representamos, bueno, vemos como una representación de lo malo, que en este caso, pues es como explotar a las personas y llevarlas a que solo piensen, pues, en el capital, en el dinero, etcétera. Entonces, cuando piensas en libertad, tú piensas también en libertad de pensamiento, ¿no? Y eso te hace como alusión al comunismo, que a lo mejor podría que no. No, también puedes hacer dinero con el software libre, la verdad. Pues sí, o sea, literalmente casi conseguí trabajo. Pero creo que tiene que ver con esta parte de subversión. Ok. Pero sí, tienes un gran punto. También podría hacerse cosas capitalistas con el software libre. Y después, para que no te diga nada, volverlo open source y ya después volverlo privativo y ya, no, no es cierto, ya estoy aquí con mis delirios. De Red Hat no vas a hablar mal, ¿eh? Bueno. ¿Qué? No, no es cierto, ¿no? Nuestros amigos de Red Hat que siempre nos tratan de maravilla. Siempre nos tratan de maravilla. Aquí el programa ha tenido a todos. Ha estado Roman, Alex, así que imagínate, ya con eso tenemos, hemos tenido casa llena. Y los que nos faltan. Así que... Y que aparte, más. Siempre que nos reciben ahí en las oficinas de aquí de la Ciudad de México, nos tratan de maravilla, así que pues te digo, de Red Hat no vas a hablar mal, ¿eh? No, de hecho, por eso en SysArmy, o sea, en SysArmy nos patrocinan las dos, o sea, nos patrocina Red Hat y nos patrocina Windows. O sea, es como nosotros sí tomamos muy en serio de no discriminamos por sistema operativo. Porque a veces te toca trabajar aquí y a veces te toca trabajar allá y pues de todo hay que aprenderle en la vida, aunque no te guste, hay que darle. Para poder opinar con conocimiento.
Así es correcto. Ah, y nos faltó nuestro amigo Iván Chavero, también, que también Ah, Chavero. al buen Chavero. Un abrazo a los tres. Muy bien, nos pregunta Gaby Figueroa, ¿en qué programas? ¿Back, front o eres full stack? Ah, nos dice Gaby Figueroa, si tú programas y si programas, ¿sería en back, en front o full stack? Ese es un dilema que siempre tengo. Yo siempre he dicho que yo no programo, pero ahí va porque es mi definición de que no programo. O sea, yo sí puedo decir que hago mucho script y el scripting que lo hago tanto en Bash como en Python. Pero yo digo que no es tal cual programación porque no creo un servicio, no creo un proyecto, sino yo nada más lo que hago es automatizar la ejecución de ciertos pasos en orden. Ese es según mi dilema, porque yo por eso no me digo que soy programador, pero varios podrían definir que programar ya es desde que, por ejemplo, si tú haces una automatización, pues ya ahí tú ya estás haciendo una tubería y ya estás haciendo un servicio, o sea, ya estás haciendo cosas, ¿no? Ahora que a lo mejor podría decirse, pero no creo ni siquiera tampoco que sea programación modificar YAMLs o hacer YAMLs, que ya estamos con el paradigma de la infraestructura vía código. O sea, yo pensaría, pero muchos van a debatir por el nombre, por las lógicas, etcétera. Pero yo seguiría pensando que no es programación. Pero pues eso ya es como cada quien, ¿no? Pero si me preguntas si puedo hacer back, front o ser full stack, te puedo hacer de todo, pero va a quedar muy feo. Es que sí me pasó una vez mi jefe chino, un jefe chino, trabajé con asiáticos en algún tiempo. Él necesitaba entregar unas páginas web chinas, o sea, en chino, literal. Y me pidió hacer el frontend, eran 50. Pero ahí está la diferencia, o sea, el frontend, cuando ustedes entran a una página de China, no sé si alguna vez han entrado. No, en lo personal no. Una que no sea AliExpress o algo así, ¿no? O sea, una página que use la gente en China. Bueno, el frontend, el UI y todas esas cosas UX es muy diferente al que tenemos en Occidente. Está retacado de texto. Es como el internet de antes. Tiene que ver mucho por su escritura, o sea, por ciertas cosas, ¿no? Entonces es muy diferente. Y yo literal hice, o sea, las hice con HTML, CSS, y ya así para verme fina, cuando le pasabas el cursor, le puse un efecto con JavaScript para que se sombreara de otro color. O sea, ya iba a demasiado, hice 50, o sea, creo que esa vez ni dormí, o sea, muchas veces no he dormido, ya se nota. Y lo que yo pensaba que era horrible, para él fue hermoso, porque los colores combinaban, pero yo busqué una paleta y era puro texto, y como le había puesto el efecto del JavaScript, ya para él eso era wow. O sea, yo no esperaba ni siquiera que pudiera, o sea, que me entregaras como algo decente porque tú haces servidores, pero para mí es así como estuvo hermoso. Entonces, si me preguntas, podría ser frontend en China. De aquel lado del charco, allá lo que quieran. Ahí yo rifaría, pero aquí si me preguntas, yo diría, puedo hacerlo, pero va a quedar muy mal. Sí, aquí son otros estándares. Está. Bueno, pues ya, si algún reclutador chino esté viendo el programa, está interesado,
Comuníquese a los números que aparecerán en su pantalla. Sí. Ahí está, muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿qué recomendaciones nos darías para la administración de servidores? Recomendaciones para la administración de servidores. Esa es como una pregunta muy abierta, pero la primera, tener un control de perfiles, ¿no? Si van a estar varios trabajando en un mismo servidor, nada de que nos compartimos una cuenta y que esa es la cuenta de root. No, créale su usuario a cada uno para saber qué lo movió cada uno y en qué la cago cada uno, ¿no? Y el root, por lo general, que solo lo tenga una persona y solo esa persona pueda modificarla y sea la que lleve el proyecto, ¿no? Porque a veces uno confía y por confiar pasan cosas que son absurdas, pero pasa. Entonces, podría ser primero como tú intentar llevar como ese control de cómo administran, qué permisos, los roles. Lo segundo que podría recomendarte tiene que ver mucho con también enseñarles a o estar en consenso con las personas que trabajas en cómo ellos guardan las passwords de los servicios. O sea, cosas que parecieran que no es demasiado, pero a veces me ha tocado que empiezan dándole el password a uno, al otro, un desarrollador cambió el password de tal ambiente porque ya no se acordaba o porque entraba otro a molestarle su trabajo. Entonces, muchas cosas también tienes que revisar cómo administras eso, porque si no, después puede ser como algo peligroso. También fijarte mucho o estar mapeando continuamente qué puertos tienes expuestos, cuáles no, en qué zona estás trabajando, zona desmilitarizada, etcétera, ¿no? O sea, como tu día a día, aparte de hacer las tareas que tienes que hacer, tienes que monitorear cómo están funcionando las cosas para darte cuenta cuando algún servicio empieza a gastar demasiados recursos y predecir, aunque para eso ya hay herramientas, ¿no?, de monitoreo, pero cuando vas iniciando, todavía no las instalas o todavía no sabes leerlas, entonces tú hacerte consciente que en algún momento del día tienes que ver para poder hacer como mentalmente o tú hacer tu grafiquita o ponerte chido en la herramienta de monitoreo para dominarla y predecir qué va a pasar. Porque lo que tú tienes que buscar es que nunca te llamen para quejarse. Y si nunca te llaman para quejarte, nunca te van a llamar, ¿no? O sea, literal, a los del sistema solo nos llaman cuando algo falla. No para decirte, no manches, o sea, esté muy bien. Entonces, tu mayor como motivación es que mantener la máquina trabajando y estar al pendiente o prever qué va a fallar para pedir los recursos o para ver cómo solucionarlo o para ver a quién le pides ayuda, porque pues sí, obvio, no sabemos todos todo, toda la vida. Entonces, estar muy a pendiente con los permisos, con la seguridad, revisar constantemente y pues los recursos, estar constantemente monitoreándolos, aparte de hacer tus tareas. O sea, esos son como consejos generales que daría. Y si tienes tiempo libre, no te hagas menso. Ponte a aprender algo para automatizar cierta parte de tu chamba, porque siempre va a ser más y más trabajo y a lo mejor iniciaste. Cuando iniciaba solo tenías 3 tareas asignadas, pero después van a llegar más y más y más. Y entre mejor tengas automatizados todos los procesos, porque también no hay todos que se puedan automatizar o algunos se semi-automatizan, vas a tener más tiempo para afilar tu hacha. Eres una persona, cuando estás a cargo de los sistemas,
una persona que debe estar proactivamente aprendiendo para cuando algo salga mal, tú ya sepas qué hacer o cómo diagnosticar. Y a veces lo que necesitas más es aprender a diagnosticar y para eso aprender a utilizar las herramientas. Y para eso tienes que afilar tu hacha, para diagnosticar, y una vez que diagnosticas, tú mismo poder resolverlo. Entonces, si tienes tiempo libre, no te pongas a hacer nada, ponte a estudiar. Ahí está. Muy, muy buen consejo. Nos dice, aquí está, Fátima Palacios también. No, es cierto, perdón. Yacer Yara, primero. ¿Utilizas Docker? Sí. Ok. Pero, bueno, a lo mejor, tal vez para agrandar un poco eso, o si hay muchas preguntas, ya no lo alargo, tú dime el lugar. todavía vamos para largo, no te preocupes. No, aquí quedan algunas para que podamos continuar con el tema de los tips. Por ahí se quedaron algunos todavía. Tenemos tres preguntas más. Es esta y otras dos. Ah, bueno, entonces sí la puedo alargar un poco. Adelante. Cuando yo inicié, a veces hay que separar, ¿no? Hay muchas cosas o tecnologías que ahora se utilizan para la infraestructura y que antes no. No digo que sean tan nuevas, pero algunas empresas todavía no las usan, apenas se van subiendo a estas herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, he notado que cuando hablamos de herramientas, el marketing ha sido tan bueno que hablamos de ellas como si fuera la tecnología. Y en este caso, por ejemplo, ¿has usado Docker? Más bien la pregunta debería de ser, ¿has usado contenedores? Y no porque esté mal, sino porque yo también lo he visto y me he tenido que corregir y siento que es algo que estamos normalizando a veces en TI, que no es apegarnos a una marca, sino es entender el paradigma, ¿no? Entender el paradigma de la virtualización de las máquinas virtuales, entender el paradigma de contenerizar. O sea, entonces yo diría en este caso que sí he usado Docker, sí es una herramienta muy buena para iniciar a aprender sobre contenerización. No sé si esa es la palabra correcta, pero sobre containers. Levantando la uña al final, ¿eh? Sí. A ver si suena más chido mi inglés, ¿no? ¿No es cierto? Pero yo aconsejaría como parte de los tips que después, una vez que le agarres la onda a Docker, para qué caso de uso sirve, o sea, en qué caso de uso utilizar contenedores, en qué caso de uso usar una VM, en qué caso de uso utilizar, yo creo que ahorita ya no lo usan así, pero una parte, así pelón, tu servidor, que no, bueno, para todo hay casos de usos, ¿no? Hay cosas por las que todavía la gente lo usa así y no debería, o etcétera. Pero una vez que aprendas eso, puedes buscar qué otros containers puedes hacer. Está Podman, si no me recuerdo. También puedes hacer como lo hacían antes con LX. Ay, siempre olvido el nombre. Pero bueno, de dónde nace o de dónde se agarra la tecnología Docker. Y de hecho, ahorita Docker lo que trae es que lo compraron y hubieron igual cosas. Otro tip sería leer constantemente lo que pasa con las empresas de tecnología, porque eso luego cambia todo
a la larga de si seguimos usando o no esa tecnología por costos, por licencias, por limitaciones que después va a tener, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahora en la versión, creo que 21, el release 2021 de Kubernetes, van a quitar Docker Shim. Y pues ahí se hizo una gran discusión, que si estaban tirando a la basura Docker, etcétera, que si ya no se iba a usar contenedores, pues te recomiendo que leas ahí. Entonces, siento que ahorita ya el futuro no va hacia Docker, sino va hacia containers como tal, y de ellos hay muchas formas de hacerlos, muchos sabores. Entonces, sí inicia con Docker, y después, revísate todos los demás y vas a entender el concepto, y cuando llegues a un trabajo y te pidan, ¿sabes Docker? O sabes, porque por lo general te piden así como el nombre de la tecnología. Tú puedes decir con mayor conocimiento, sí, entiendo que son los contenedores y hacen esto y he hecho esto y sirven para este caso específico, ¿no? O sea, es mejor aprender para qué es la tecnología y no exactamente la marca de la tecnología, ¿no? Porque pues, hay muchos, igual con eso de GitLab, GitHub, pues, hay muchas variantes, y solo lo que debes de enfocarte es en el paradigma. Y una vez que entiendes el paradigma y el caso de uso, solo debes de aprender cómo utilizar esa herramienta y ya se acabó el chiste de las herramientas. O sea, realmente lo que es como complicado es entender los casos de uso y en qué momento usar cada uno de ellos. Y qué implicaciones de gasto, pero eso ya es como un mega análisis que tú haces, pero lo tienes que hacer pensando en funcionalidad, no en marketing, como nos quieren vender la mayoría de veces, la verdad. Lo siento. No, está perfecto. Es que siento que algo me alargo mucho. No, eso es bueno, y créeme, a muchos, incluyéndome, esa última noticia nos acaba de dar muy, muy buena información. Así que todo muy bien. Aquí nos recuerda la herramienta que comentabas, LXE, que es la base de todo el tema de contenedores y con Docker. Ah, mira, acaba de decir Jasher, era LXE, sí. Así es. Exacto. Con Yasser Yara. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Eduardo Rascón. ¿Tienes algún Configuration Manager preferido? De ser así, ¿cuál y por qué? ¿Configuration Manager? Configuration Manager. La verdad, no me agarró en curva. No, no que yo recuerde ahorita. Ok. Seguiré pensando, así como para decirte, ah, sí, así. Pero ahorita como que no. ¿Tú tienes alguno, Albert? No, igual me quedé también con esa duda. Entonces, ahorita que nos comente Eduardo, si nos puedes completar un poquito más la pregunta. Y con gusto te la respondemos. Nos pregunta Gaby Figueroa, ¿cuál diferencia habría entre un DevOps y un sysadmin? La diferencia entre un DevOps y un sysadmin. Y uno de sysadmin. Y uno de sysadmin, ay. Es que ahí ya sería meterse como con conceptos. Sysadmin sí es un puesto, sí es un rol. DevOps es una metodología que se confunde mucho como un puesto. Podría decirse que si hacemos una comparación, y no quiero sonar así como extraño o que algunos se vayan a ofender porque ni siquiera es ofensa, pero por ejemplo,
si tú agrupas un Scrum Master y un DevOps, están junto con pegado. ¿Por qué? Porque tal cual no, o sea, yo diría, no es la verdad totalmente, pero ahorita les voy a decir por qué, que es como no es un puesto tanto que se enfoque a hacer tantas cosas técnicas. No que no las haga, o sea, sí hace, pero no tanto. Está más, más como junto con pegado tecnología, management, cultura, etcétera. Un DevOps. Y un sysadmin, yo sí podría definir que es 100% algo enfocado a lo... Ay, es que se me fue. A lo técnico. Entonces, cuando empiezas un poco más a leer sobre DevOps, te das cuenta que es una metodología y esta metodología tiene varios caminos. Y es ahí cuando se confunden, porque uno de los caminos sí es la o uno de los pasos, o sea, que debe de tener, es la automatización. Y dentro de la automatización entran todas estas herramientas, como Ansible, como Terraform, como utilizar otras cosas, ¿no? Entonces, como tal, la diferencia es que una es un puesto técnico y la otra es que lo confunden con un puesto técnico, pero es una metodología. Y esta metodología la implementa una persona que, por lo general, se busca o debería de ser una persona que tenga conocimientos técnicos y habilidades sociales. ¿Por qué? Y sus conocimientos técnicos no tienen que estar limitados solo a infraestructura. Tienen que saber un poco de código. Y ahí es cuando, por eso es que se hace la confusión. Porque es cuando piensan, no, es que entonces debe ser un desarrollador que también hace infraestructura. Pues no, o sea, tiene que saber de código para él cuando empiece a implementar los caminos de automatización, de requerimientos, de documentación. Él primero ver cómo se trabaja el flujo de trabajo, ver dentro de ese flujo de trabajo qué se necesita implementar. Muchos lo conocen más por el CI/CD, que es la integración continua, que es parte de automatizar el proceso del desarrollo del software, pero no es todo. O sea, hay otras cosas por automatizar, como reportes, como monitoreo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el paradigma del DevOps o la cultura de DevOps nació en una startup. Y sabemos que las startups, lo que tienen es no tener roles definidos como las empresas establecidas, ¿no? Enterprise. Cuando tú trabajas en una startup, tienes que moverte rápidamente y saber hacerle de todo por si se necesita para ayudar a tu compañero, para poder tú. Hoy te ponen a hacer el frontend, por eso hay mucho full stack en las startups, porque es la necesidad del negocio, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, ya que vemos que de ahí nació la metodología, esta persona es un facilitador entre los dos equipos. Entonces, él tanto va a ser todo transparente y operable o al alcance, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con un deploy. El deploy podríamos ver lo que antes era una tarea que solo la hacían las personas encargadas de sistema, o sea, los sysadmin.
Y entonces el desarrollador iba con su código y le tenía, o sea, antes había incluso semanas de integración porque todos hacían su código y después iban, lo integraban y después que lo subiera y a ver si funcionaba. O sea, todo esto tiene que ver con muchas cosas prácticas de antes que ahora nos reímos, pero que pasaron, ¿no? Entonces, en sí, lo que hace la persona que implementa DevOps es agilizar esto. ¿Cómo agiliza esto? Mediante la creación de tuberías, mediante un CI/CD. Para eso utiliza un servidor de integración, que puede ser Jenkins, que puede ser GitLab, ahorita que están haciendo eso, que puede ser N número de tecnologías, pero en sí es un servidor de integración continua, punto, ¿no? Entonces, él lo que hace es cuando implementas DevOps es que eso que solo estaba encargado para los de infraestructura y que no era transparente para todo el equipo de esos güeyes, están tardando un buen y no lo suben y quedó bien, pero no están viendo cómo está fallando y los errores y por qué está fallando, lo pusieron transparente con esta metodología. Y para hacer válida esta metodología, utilizan estas herramientas para que tengas una fuente de la verdad. Implementaron también buenas prácticas para que esto sea ágil. ¿Cuáles son las buenas prácticas en el CI/CD? Ah, pues que tengas la obligación, tu developer, de subir aunque sea una vez al día tu código al repositorio y que este repositorio y que este código compile, o sea, que pase el proceso. Entonces, que sea un código funcional y sin errores. Y entonces, para cuando a mí me pidas de infraestructura que apriete el botón para que se haga el deploy a producción, va a funcionar porque no me estuviese subiendo basura de código que entre ellos no se juntaba bien. Entonces, eso fue una forma de automatizar este proceso y conectarlo mediante cultura. ¿Y cuál es esta cultura? Es, en este caso, pues sería mediante DevOps. Y cuando ya vemos más el antepasado de DevOps, en sí, parte de sus creadores, uno de ellos, él mismo firmó el manifiesto ágil. Entonces, por eso es cuando digo, no, o sea, es una metodología, no es tal cual un puesto 100% técnico, y por eso tienes que tener varias como skills y conocimientos para lo que tú identificas, o sea, tú diagnosticas, tú propones una solución y la implementas. Pero eso no significa que vas a ser el mejor programador. Por eso yo decía, es que yo no soy programador. Yo hago scripts, yo hago integraciones que hace que eso funcione. Pero yo no, o sea, yo me sirvo de herramientas, pero yo no me voy a poner a escribir desde cero la herramienta para hacer todo eso. Entonces, yo tampoco soy la persona 100% de los servidores. Bueno, podría decirse que sí, están más acercadas las personas que hacen esto a los servidores, pero pues, porque tienen que ver ya con los sistemas operativos, etcétera. Pero, por ejemplo, para mí un sysadmin, que sí es un rol 100% técnico, tendría que ser una persona que como tal maneja infraestructura. Y en este caso, a veces cuando tú implementas DevOps, a veces hay un sysadmin, está el equipo de desarrolladores, tú solo diagnosticas, tú pones estas herramientas o creas estos flujos de trabajo con lo que tengas y pides los recursos y tú los unes programando algo, haciendo algo, bueno, no programando, uniendo algo. Y entonces a veces puede que tú estés en medio o puede que te toque más hacer la parte de atrás. Por lo general no te va a tocar nunca hacer el trabajo del desarrollador. Pero, pues, a veces no se sabe, te digo que yo hasta hice frontend chino. Entonces, yo diría que la diferencia entre DevOps
y sysadmin es que un sysadmin es 100% técnico y DevOps es una metodología. O sea, no es un puesto 100% técnico. Es una persona encargada de implementar la cultura DevOps en un área de TI. Pero, pues ya, si no, voy a terminar hablando aquí, voy a empezar a decir más cosas y nunca vas a salir de eso, ¿no? Porque podría ser aún más extenso todavía. Pero es por eso que hay muchos, como, muchas cosas alrededor de este paradigma. E incluso ya ahora, si te lo preguntas, yo llegué a pensar algo como extraño o a darme cuenta. A lo mejor no es tan extraño y muchos lo han pensado. Pero, por ejemplo, ahora ya podríamos decirse que las personas que administramos en la nube no somos sysadmin. Somos cloud engineers. Porque a nosotros no nos piden que vayamos y conectemos. O sea, a lo mejor hay un equipo que vaya a tu data center, conecta la fibra, pero directamente tú no haces como antes. O sea, yo creo que ya quedó desfasado ese término a lo que hace ahora tal vez un sysadmin, ¿no? Porque antes que ellos tenían que revisar la capacidad de los discos y estar jugando y todavía moviendo cosas manuales, o sea, muchas cosas así, porque cuando eres un administrador de sistemas, depende tu grado de responsabilidad. Muchas veces tú eras responsable de un site y dentro del site no solo está la responsabilidad de meterte y darle mantenimiento y poner parches al sistema operativo, está la parte administrativa de primero checar si está enfriando como debería y si no, estar pidiendo al proveedor que vaya y que haga válida la garantía y luego que va a llegar nuevo equipo, entonces hay que etiquetarlo y ese equipo, aparte de etiquetarlo, pues si pagaron, ellos lo instalan y si no, tú lo instalas. O sea, hay muchas cosas que hace un administrador de sistemas que no tienen que ver solo con cosas técnicas, sino, como le dice el nombre, también con administración de los recursos dentro de. Entonces, creo que es como algo complejo, porque está el cloud engineer también, que te decía que son o somos las personas que ahora administramos recursos dentro de una nube. Entonces, no son... en este caso podría decirse que no son limitados, o sea, antes corrían sobre fierros y ahora sobre tarjetas de crédito, pero... muy cierto. Muy cierto, pero sí, o sea, es como que ahora siento que con todo este cambio de paradigmas, de marketing, de cosas, de precios, es que se está como que se están haciendo capsulitas, ¿no? Porque hay personas ahora 100% enfocadas a la administración del cloud, incluso hay puestos que así lo solicitan, como cloud engineer, ¿no? Así es. Y entonces una cosa es ser el administrador de la nube y otro el creador de la nube, ¿no? Porque el que crea la nube es el sysadmin, que está en el site de Google, de DigitalOcean, etcétera, viendo cómo llegan los equipos, administrando todo esto, y cada vez son menos los que, o sea, siento que como que está habiendo un avance, ¿no? Y este avance significa que están solo sobreviviendo los más chingones administradores de sistemas, porque ya no se necesitan tantos como antes. Entonces, los que son los más chingones son los que se quedan a cargo de un site grande que le va a servir a más personas. Y entonces, ahora el administrador de sistemas tiene que evolucionar a aprender otros paradigmas. Y estos paradigmas es de... ya no voy a tenerlo ahí físico, ahora lo voy a administrar en otra plataforma que solo es ponerle otra capa encima
Y a lo mejor que ya le metieron nuevos paradigmas de tecnologías, como en este caso los contenedores, y ya después que le metieron Kubernetes y cosas así, ¿no? O sea, entonces, siento que eso es lo que está pasando, que hay muchas diferencias y las diferencias, son muy delgadas las líneas, muy, muy pequeñas, pero... Pues sí, todo esto fue para decir cuál era la diferencia entre DevOps y terminé hablando de la rebelión de las máquinas, nada, no, no es cierto. Lo que se viene con el Terminator. Sí, el ojo de Sauron. Es correcto. Tenemos una pregunta más de Fátima Palacios. ¿Cómo podemos aprender más sobre DevOps? Aprender más sobre DevOps. Depende. ¿Quieres aprender para ti mismo o quieres aprender para tener un trabajo en la industria de DevOps? Si quieres aprender para ti mismo, te aconsejo leer el proyecto Phoenix. Y ahorita ya sacaron el proyecto Unicornio. Y te aconsejo ir a leer sobre cómo inicié el paradigma de DevOps, pero iniciando desde el Continuous Integration, el Continuous Delivery, o sea, como irte más a los conceptos, de dónde nació la necesidad, por qué, o sea, como todas esas bases que necesitamos para no solo ser alguien que está dando botonazos, tener conocimiento de causa. Y no, tampoco lo vas a tener al 100% nunca. O sea, siempre va a haber más y siempre, o sea, hay muchos años atrás y tienes poca vida adelante, ¿no? Pero sí, para que entiendas la importancia, o si sí lo que tú quieres es dedicarte a implementar DevOps, ¿no? Entonces, si es para ti, eso está bien. Pero si lo quieres hacer para de inmediato conseguir un trabajo, yo te recomendaría hacer un barrido de las ofertas que hay para DevOps en el país que quieras estudiar, porque trabajar, porque depende de cada país las herramientas que estén utilizando, la verdad. Entonces, a lo mejor revisar que me están pidiendo que sepa Docker, me están pidiendo que sepa Ansible, me están pidiendo que sepa Python, me están pidiendo que sepa Linux, me están pidiendo, o sea, etcétera, ¿no? Que sepa GitLab, GitHub, que sepa de CI/CD. Entonces, revisa todas esas herramientas que te están pidiendo, y porque también ahora te van a pedir una nube, o sea, que conozcas o AWS o Google Cloud. E incluso hay una diferencia entre cuánto vas a ganar dependiendo qué nube utilices. Y no quiero ser mala onda, pero quienes ahorita están ganando más son los que manejan AWS. Entonces, no sé si después cambie mañana, pero ahorita son los que están ganando más y los que están pidiendo más, dependiendo también del sector, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas a algo más enterprise, todavía están casados con Microsoft y entonces te están pidiendo Azure, entonces tampoco, o sea, dependiendo si te quieres ir a algo más Godín, que no está mal, porque todos, o sea, todos hemos pasado por todo. A lo mejor a Azure. Si te quieres ir más como para una consultoría, pues vete por AWS, ¿no? Si te quieres ir más para una startup y también algunas consultorías, vete por Google Cloud, ¿no? A mí, que yo he estado intentando como darle a las tres, o sea, así tomando cursitos y así.
AWS lo que me gusta es que no te cambia de un día para otro todo el menú y las funcionalidades. GCP lo vas a ver y va a estar muy limpio, vas a entender luego, luego con ver, porque en AWS es un cagadero de paneles, o sea, es un chingo de letritas, o sea, parece frontend chino. Lo siento. Así como un montón de cosas. Entonces, pero no cambian tan constantemente. Y si cambian, dejan, si tú ya habías utilizado, no sé, cierta parte, no lo deprecan hasta después de mucho tiempo una funcionalidad. Entonces, es más estable los de Google. Les gusta cambiar hasta los logos a cada momento que el de Gmail, nada más, no sé por qué, porque se les ocurrió. O sea, no está mal. Ellos buscan innovar constantemente, pero a veces eso como que, ay, hoy tenía esta herramienta, Stack Driver. Sí me acuerdo que esa era la de monitoreo, pero ya Claro. me la cambiaron ahora esta otra. Y todo lo que yo había puesto de mi monitoreo, pues cierta parte solo es la que sí me van a respetar y esta otra la voy a tener que configurar con lo nuevo. Entonces, como que no sé, ellos le mueven mucho, pero pues está chido, ¿no? Si te gusta estar ahí batallándole. Siento que es como de las que van a pedir más y buenas para aprender. Y si lo quieres para un proyecto personal, DigitalOcean es muy barato y muy fácil de tener como tu primer acercamiento al cloud. Pero bueno, el punto de esto era que debo aprender más para ejercer o acercarme al DevOps, ¿no? Entonces, te digo, depende. Si es que ya estás trabajando en eso, ponte a leer sobre la cultura, o sea, empieza a aprender de los caminos, empieza a aprender de la metodología para ti mismo y para que veas el sentido y qué es lo que tienes que lograr con eso y no solo implementes CI/CD porque eso te dijeron que era DevOps, pero no entiendes por qué, no entiendes el pasado como que ahorita explicamos, no entiendes qué tiene que ser la pila de la verdad, o sea, hay muchas cosas interesantes y que te ayudarán para que sea funcional, porque una vez que lo implementas, debe haber un apego al tratamiento y debes de buscar que ciertas prácticas se sigan, porque si no, no sirve, se van a seguir yendo basura a producción. Entonces, hay muchas cosas. Entonces, pues sí, te digo, o sea, si es para conseguir un trabajo ya, busca lo que te están pidiendo de las herramientas, hazte el tutorial básico de cada uno, aprende para qué se usa cada tecnología, para que te pregunten en la entrevista y tú irle conforme vas trabajando, agarrando más experiencia. Y es porque tú internamente ya lo estás ejerciendo o quieres como algo más profundo, pues aprende más de la historia, de los antecedentes, todo esto. Muy bien, ahí tenemos ese punto de vista de Wendy y que es muy, muy válido y nos ayuda mucho a aprender y a valorar con cuál de las de estas nubes nos podemos ir. Así que ya tienen ustedes todo para aprender y ya lo dijo y es muy cierto. Los ingenieros que ganan, perdón, que trabajan con AWS ganan un poquito más. No, no es un estudio nuestro. Es un estudio, una empresa aquí en México, nuestros amigos de Bootcamp Foundation, tienen ellos cursos aquí en la Ciudad de México, así que pueden también encontrarlos. Y con ellos, de ahí sacamos justo ese dato que comparte Wendy esta noche con nosotros. Y también queremos agregar que, como bien dijo Wendy, para los que utilicen a DigitalOcean, el Meetup de GNU Linux Latino les deja este cupón que aparece aquí abajo en su pantalla para poder obtener $100 para poder utilizarlo en sus proyectos, ¿vale? Así que aquí lo pueden copiar, esto que aparece aquí abajo. ¿Ven? Magia hackeril de la televisión. Ahí lo pueden obtener. Muy bien.
Tenemos una pregunta más del público. Nos dice, aquí está, justo ya nos completó la pregunta Eduardo Rascón. ¿Cuál Configuration Manager prefieres? Nos pone como ejemplos Ansible, Puppet, Chef o Salt. ¿Cuál prefiero? Podría, esta es una respuesta subjetiva y tonta, podría decir tal vez, pero el que menos se me dificultó y por eso lo prefiero es Ansible. No estoy diciendo que sea el mejor, sino por el estilo, solo que fue el que menos se me dificultó. Por eso es que lo prefiero. Pero, pues, hasta ahí. Muy bien. ¿Tenemos algunas otras preguntas, Gwen? Claro. ¿Quieres que las continuamos? Pasamos a los tips, como tú nos indiques. Pues, siento que es mejor así, seguir con las preguntas, porque son tips a las personas que nos están viendo. Es correcto. Y no solo estoy en mi soliloquio. Tal vez lo que le estoy diciendo no le sirva, pero se lo voy a decir porque estoy aquí. Es correcto. Justo, aquí le acabamos de escribir a una de las personas que nos ven. Él nos ve desde Chile. Ah, ok. Así que nos dice, por ejemplo, Yacer Yara, dice, fue un gusto escucharlos, pero en Chile son las 3 de la mañana. Muchas gracias por estar, Yacer. Así que muchas gracias, Yacer. Y obviamente a todos los que ya llevan con nosotros ya casi 2 horas y media de programa, y parece que vamos empezando, y todos siguen preguntando. Y yo pensaba que no tenía nada que decir, ¿ves que te decía? Ay, es que siento que no hay nada que decir. Pues ya ves que sí, y siguen las preguntas. Muy bien. Nos dice, aquí se estaba perdiendo, pero ya apareció. Justo, bueno, nos dijo Yacer Yara, ¿qué prefieres, BIM o Visual Studio? BIM. BIM. Ahí está. Sí, o sea, alguna vez sí tuve que usar Visual Studio y sí tiene muchas cosas más intuitivas de hacer, porque en BIM es mucho de estudiar, o sea, estudiar y recordar el comando para hacer cierta acción, etcétera. Y ahí, como tiene una interfaz gráfica y todo, es más para un usuario así común. Entonces, hay cosas más sencillas e intuitivas, pero yo prefiero BIM y lo prefiero porque en todos los casos de uso donde yo he trabajado, no hay otra, o sea, siempre hay BI. O sea, entonces, es la herramienta por default que vas a encontrar en Linux. No, a veces no hay BIM, o sea, BI, tal cual. Entonces, pues lo prefiero porque es un caso de uso recurrente y en Visual Studio, pues no, o sea, no es algo que pueda aplicar en todos lados. Aunque también, si voy a un servidor con Windows, pues, o sea, sí tengo que utilizar Visual Studio u otras cosas, ¿no? El Notepad o el Not++, Not++, pero pues si me preguntas en ambientes Linux, yo prefiero BIM. Intenté NeoBIM, pero no es lo mismo, ya no soy chaviza. Como dice la chaviza. Muy bien. Nos pregunta Manuel Ocio. Ya tenemos entre nosotros la computación cuántica. ¿Te atreverías a programar la computadora cuántica que IBM puso a la disposición para que cualquier persona pueda hacer uso de ella? Pues sí, pero antes de ir a usarla, pensaría muy bien en qué quiero hacer con ella. O sea,
Sería, siento que sería un desperdicio ir y hacer un LS. O sea, nada más ir directamente, nada más hacer eso, a tirar comandos. O sea, si la utilizara, buscaría hacer algo que digas, no manches, esta está bien, perro. Por ejemplo, ahorita ya que nos vamos a eso, me acuerdo mucho en uno de los libros de Tannenbaum que comentaban que, o sea, por ejemplo, de cuánto nivel de cómputo se necesita para correr ciertos hashes o algoritmos o cosas así. Entonces, me gustaría tal vez ir y hacer una prueba de eso. O sea, primero hacerlo en mi casa con mi computadora así barata, romperme el cocoro y después ir y maravillarme con esas cosas. No sé, sí buscaría algo que diga, tardó en descifrar tal cosa en tanto tiempo en mi computadora y aquí, o sea, cuánto tardó en descifrar eso, ¿no? En correr eso. Me gustaría como hacer una prueba o algo así chido. Sí me animaría, pero no sé qué se necesite también para que te dejen, no sé, revisar tus antecedentes penales o sea, no sé. Sería buena pregunta, vaya, vaya. Si me dejarían usarlo. Si se van por los antecedentes penales, lo que ya fuimos, Wendy. Ah, no, ¿verdad? Ay, mi mamá dijo que no habláramos de eso, mi abogado, ¿no? Tu abogado no te permite hablar de ese tema. Exacto, exacto. No fui yo. Yo soy Ritalin. Ah, sí, claro, sí. Eso háblenlo con Wendy. Exacto. Muy bien. Nos dice, perdón, me pasó un Lolita Ayala. Saludos a Lolita, si es que nos está viendo. Nos dice, aquí lo tenemos. Creo que esta es la pregunta más importante de toda la noche y la que va a definir el rumbo de la plática. Nos dice Big Fred Petrelli, ¿picafresas o tamborcitos? El mayor dilema de la humanidad. Es correcto. Ay, no sé, espero que no me odien. Pero yo elegiría las picafresas. Así se oyó como se rompió el corazón. De mucha gente, de todo Meme México. Es correcto. Bueno, no sé si les quieras platicar justo a todos nuestros amigos de Latinoamérica qué son las picafresas y qué son los tamborcitos, porque aquí todo el Ah, mundo lo conocemos, pero el programa llega cierto. hasta la Patagonia, imagínate. Bueno, hace unas semanas nos veían en España, imagínate, Qué seguro. loco. Iztapalapa para el mundo, ahora literal, estoy Es transmitiendo como Los Ángeles Azules acá. correcto. Así es. Bueno, las picafresas es una gomita, literal, y en el centro, rodeada de chile, sabor como agridulce, por eso picafresa, porque tiene como sabor a fresa la gomita y el chile es como picante, entonces por eso es picafresa. Y un tamborcito, yo la forma en la que definiría el tamborcito, que no sé si esté bien, es como un mazapán de chile. No, no sé, y ahora tendré que explicar qué es un mazapán. No, no manches, o sea, no me la dejé fácil. Pero un mazapán es un dulce hecho a base de cacahuate que en sí lo compactan y queda así como planito, pero es como el comprimido del cacahuate que ya fue así todo molido junto con otras cosas deliciosas. Y entonces cuando tú lo abres y le pones, aunque sea tu lengua, así como que lo absorbe cierta parte y lo demás se fragmenta. O sea, es como tierra así compacta, pero de cacahuate y la lames y sabe muy bien. Entonces, un tamborcito es un comprimido de chile, azúcar,
Y cuando lo lames, igual se deshace así en tu boca, igual que el mazapán, como comprimido. Porque si lo tocas como así, está dulcecito. Está durito, pero cuando lo metes a tu boca, no es demasiado, o sea, como sólido para no deshacerse. Ahí Este está. es un tamborcito. Es correcto. Y no, hombre, son la delicia de chicos y grandes. Por eso era la pregunta que definía el rumbo del programa. Que va a romper amistades. A ver si Big Fred no nos dice qué team es, picafresa Ahí está. Si nos pueden compartir ese comentario, los vamos a ir leyendo al final del programa. Nos dice Gaby Figueroa, ¿los D-Pops existen o son los papás? Esta pregunta siempre la hace ella a todos nuestros invitados. Ya se me había hecho raro que no la hiciera. No sé, yo creo que existo, pero tal vez no existo. No, no es cierto. No, pues no existen, los DevOps no existen. La metodología DevOps sí existe. Como dijimos, un DevOps no es una persona, es una metodología. Ahí está. Así que ahora esta es otra respuesta muy diferente, Gaby, que todas las veces que hablamos de DevOps, todas las veces lo preguntamos. Pero está bien, así todos tenemos ese punto de vista de cada uno de nuestros invitados. Tenemos una pregunta más. Aquí está. Nos dice Mario Marín. ¿Cuál es el producto más grande que has trabajado del que más te sientes orgullosa? El producto más grande que haya trabajado, del que más me sienta orgullosa. Ay, qué feo. Porque hasta ahorita yo siento, a lo mejor eso es parte de personalidad. Siento que aunque he participado en equipos que liberan, bueno, que liberamos proyectos que han servido internacionalmente. Tanto, o sea, en este caso era más específico como entre México y China, o sea, que siento que hayan sido como los más grandes. Aún así, yo conscientemente no me siento orgullosa, porque sé todo el cagadero que hay detrás de eso. O sea, sí puedo decir que siento así como, lo sacamos, estuve chido, pero para mí suena feo. Cualquier cosa que haga, siento que siempre pude haberla hecho mejor. Entonces, siento que nunca estoy satisfecha con nada. Nunca me siento orgullosa de mí. Lo siento. Okay, muy bien. Ya lo respondió Big Fred. Nos dice, obvio, Team Fica Fresa. ¿Ya ves? Pero esos somos amigos. Muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿qué le dirías a las chicas o mujeres que te estamos viendo esta noche en el programa? A las chicas o mujeres que se están viendo en este programa. Pues yo diría que nunca va a ser fácil para ustedes. Sí. Pero no significa que va a ser imposible. Muchas veces, y son cosas que por lo general uno no cuenta, ¿no? Pero muchas cosas, yo muchas veces tuve que demostrar incluso más o trabajar más duro para que se me tuviera un mínimo reconocimiento solo por ser mujer. Entonces, si ustedes sienten que no están siendo valoradas, que no las tratan bien, que están haciendo lo mismo que su equipo,
Pues muchas veces, no siempre, va a ser real y va a ser difícil, porque todavía nos toca demostrar más cosas y por lo que a veces hace una chica lastimosamente en Haití, encasillan a todo el género. Cuando digo, güey, si un hombre la caga, no dicen todos los hombres son pendejos en Haití. O sea, me parece muy malo, pero como hay pocas, por eso sucede. Entonces, yo digo que el consejo que les daría es ustedes o nosotras, todo el tiempo queremos hacer todo bien, todo perfecto, y tratamos de ser más honestas al decir, o tenemos a veces más miedo, decimos no sé. Pero cuando tú tengas que tomar una decisión, que me ha tocado varias veces, de por ejemplo te digan, para este puesto aplicas, y tú revises todo lo que se solicita, tú vas a decir, no estoy lista, no tengo el nivel, me falta. Piensa qué haría un hombre. Un hombre, aunque no tenga todas las habilidades ni los conocimientos, va a aplicar. Y va a decir que sabe, aunque no sabe. Y después va a aprender a cómo hacerlo ya una vez teniendo el trabajo. Y le va a preguntar a todos sus amigos sin pena de que le digan, estás pendejo, no estás pendejo. Le va a pagar a alguien al Chesco para que le enseñe o le ayude a sacar la chamba en lo que él aprende, en lo que se pone más cabrón. Entonces, el consejo es, tú haz todo y olvídate del miedo. Ten presente que vas a fallar hoy, mañana, siempre, siempre vas a fallar. Pero tu vida no se mide en un día, en un mes, en un año. La vida es un ciclo muy largo. No te compares con nadie más, compárate solo contigo mismo. Tú muchas veces vas a ver que a alguien le va mejor, solo porque es hombre, gana más, aunque hacen lo mismo, o aunque tú haces más. Vas a tener que demostrar más para que te muestre. O sea, para que te reconozcan. Entonces, ten fortaleza. Tener fortaleza no significa que dejes de ser mujer, que te dejes de pintar, que actúes masculinamente si no eres así. Si eres así, está bien. Si no, no. Sino simplemente busca un círculo de apoyo con quien sí puedas hablar eso. Busca a lo mejor terapia para poder sacar esas cosas y que no te lastimen demasiado. Tener fortaleza no significa no llorar, sino saber cuándo llorar, en dónde llorar, con quién llorar. Significa cuándo aguantar todo lo que te están diciendo y cuándo alzar la voz y tener un comentario o una opinión técnica fuerte. Entonces, como mujer, busca mucho tú misma no hacerte menos. Espera hasta que los otros te digan no. Si tú inicias tú misma diciéndote que no y ni siquiera intentándolo, no vas a llegar a ningún lado. Entonces haz lo que hacen los hombres y no en mal plan, no porque ellos sean mejores, nosotros peores, nada, nada, nada. Sino busca tú mismo, si ellos aplican, ellos aplicarían, yo también aplicaría, aunque no tengan el inglés. Y muchas veces a las personas las contratan porque los que fueron lo intentaron. Y ya no hay más de dónde elegir. Entonces se elige al menos peor de todos esos. Y no es porque haya sido el chingón, el que sepa todo, el mejor, ¿no? O a lo mejor elegí este porque se le ve una buena actitud. O sea, piensa que muchas cosas no solo tienen que ver con ser suficientemente bueno en algo técnico.
piensa que esa es una habilidad que vas a ir puliendo y nunca va a ser suficiente hasta que no lo hagas. Entonces tú busca ir y hacer las cosas, ir y hacer las cosas, ir y hacer las cosas para que después te sientas segura de aplicar y aún así vas a tener miedo. Solo tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Tú sigue adelante porque eso va a marcar un antecedente y abrir espacios para que otras mujeres tengan más fácil hacer estas cosas y estar a la par de los hombres. Y esto no va a pasar en 5, en 10 años, va a pasar como en 20, en 50, cuando ya hayamos muerto. Pero deja tu antecedente de que lo intentaste, de que lo hiciste, de que te sentiste merecedor igual que ellos de las cosas. Entonces es tú misma, no empieces por decirte que no y hazlo. Ahí está, muy, muy bien, tienes toda la razón, Wendy, y justo aquí en el programa hemos, nos sentimos muy orgullosos de todas ustedes, las que nos han apoyado, ¿no? La primera fue nuestra querida Claudia Casiopea, fue en el mes de septiembre, también por ahí Tática, que estuvo con nosotros de Venezuela, nuestras últimas invitadas fueron Fer Ochoa, de que estás tú el día de hoy con nosotros, y es un gusto y un placer, ¿no?, recibirlas aquí en el Meetup de Género Linux Latino, y justo, como bien dijiste, compartir y demostrar que ustedes son igual o más, en muchas ocasiones, capaces que un hombre, ¿no? El conocimiento y la capacidad no la define un género, sino lo que traemos acá y acá, ¿no? Esa parte creo que nos ayuda muchísimo y es un mensaje que siempre nos ha gustado dar aquí en el Meetup, que creemos en ustedes y sobre todo estamos muy agradecidos con cada una de ustedes que ha estado aquí con nosotros brindándonos su tiempo, escuchando todo lo que nos dicen y aprendiendo mucho más con todas ustedes. También Gloria, que estuvo con nosotros hace 20 días, Roxana Stallman, que también nos acompañó aquí en el programa. Así que es un mensaje padrísimo el que les acabas de compartir a todas ellas y también a todos ustedes, a todos nuestros queridos usuarios que nos están viendo en el Meetup de Meetups. Sí, sí. O sea, básicamente es saber que vas a fallar toda tu vida, dejar de tenerle el miedo, fallar continuamente para mejorar y ya. Así es. Totalmente de acuerdo, Wendy. Tenemos una pregunta más de Gaby Figueroa. ¿Qué imaginarás que pasará en el software libre en los próximos años? Yo siento que vienen tiempos oscuros para el software libre. ¿Por qué? Porque como comunidad hemos permitido que los mayores contribuidores ahora al software libre sean los mismos que lo atacaban, los monopolios. Y a la vez no quiero sonar así como, ay, aquí la guerrilla, la subversión, porque siento que así son. De Microsoft no vas a estar hablando, ¿eh? Pero siento que hemos fallado la comunidad a nosotros no seguir siendo los mayores contribuidores. Porque si revisamos los índices, pues hay más empresas afiliadas que están contribuyendo que clubs, que grupos, que personas haciendo algo, ¿no? Entonces ellos lo que están haciendo es literalmente mamando el software libre, empaquetándolo en cajitas bonitas de colores y luego vendiéndonoslos a nosotros con nombres. Y no es como una novedad ni algo que apenas esté pasando, pero ahora ya es más evidente y ellos ya están teniendo más peso que la comunidad por sí misma. Entonces siento que fue una de las mejores estrategias para ellos. O sea, sí. O sea, quisieron destruirlo, no pudieron destruirlo.
ahora se van a apoderar de él uniéndose. Pero uniéndose para internamente cambiarlo, o sea, para hacer cosas que vayan afines a sus intereses y no de los principios ni de lo que buscábamos como comunidad. Entonces, siento que vienen tiempos oscuros si no hacemos algo. O sea, todavía hay tiempo para empezar a hacer cosas, para contribuir, para acercarse. Pero la verdad, sinceramente, no creo que vaya a haber algo. O sea, siento que también las personas que impulsaban el movimiento están desgastadas. Necesitamos nuevas caras. Necesitamos, o sea, ya no. Sigues existiendo un Richard Stallman, sigue existiendo un Linux Torvalds, siguen existiendo John Maddock, pero son personas que hacen clic con otra generación, que hacen clic con cómo se veía el mundo antes y por eso tuvo boom y supieron cómo ellos darnos el mensaje. Hay generaciones nuevas que lo entienden y todavía lo siguen, pero siento que necesitamos una nueva cara que lleve este movimiento. Y esa nueva cara tiene que cumplir con ciertas normas de esta generación, ¿no? Que ahora hay problemas que a lo mejor antes no, que tiene que ver con el machismo, que tiene que ver con la diversidad de géneros, que tiene que ver con ser no agresivo con los de la misma comunidad, o sea, dentro de la misma comunidad, no fomentar ser tóxicos. Entonces, siento que lo que nos falta es una nueva persona que porte el estandarte, que sea carismática, que sea de esta generación, para que otra vez empiece el boom, o a lo mejor que haya un nuevo movimiento, o que se renombre, o que suceda algo, porque dentro de poco vamos a perder a estas personas, y quién va a seguir, ¿no? Entonces, siento que nosotros no hemos trabajado en eso como comunidad, siento que ellos mismos no están siendo conscientes de su finitud como seres humanos. Y es como para que ellos, conforme el paso del tiempo, hubieran, aparte de evangelizar mucha gente, hubieran creado como un heredero, ¿no? Entonces, que siguiera los ideales, pero que los adaptara. Entonces, siento que no se ve bien para el software libre por muchas cuestiones, pero no va a desaparecer, va a seguir ahí, porque es la madre de todos, ¿no? Entonces, solo simplemente, pues, va a seguir siendo consumida por los demás, generando cosas, y pues cada vez hay menos gente que ayuda a los proyectos libres. Entonces, siento que se viene una sequía, pero espero que pase algo para que se regrese. A las personas regresen a mirar hacia acá y empiecen a ayudar y empiecen a hacer cosas. Muy bien, tienes toda la razón. Y eso suena también, ¿no? Como un llamado atento a todos los que, como bien dices, ¿no? Formamos parte. Por ahí aquí abajo nos comenta León. Justo, ¿no? En pensar en... él lo dice en estas palabras y me gustaría citarlas. Dice, encarar nuestra finitud y pensar en un legado. Eso creo que nos ayuda bastante a tomarlo, a tomar en cuenta y tomar acción, ¿no? Justo el hecho de poder compartir, ¿no? Lo que hacemos, que antes lo hacíamos en frente a un foro, frente a un congreso, nos subíamos al escenario y platicábamos mil y un cosas de software libre, que es todo eso lo hacemos, como bien dijiste tú hace rato, por amor al arte. Porque queremos algo mejor para todos, ¿no?
Ahora lo hacemos en meetups virtuales, ¿no? Pero es lo mismo. El hecho de que toda la gente que nos ven ahí en su pantalla, sea en un móvil, en su televisión, en la computadora, pues es padrísimo. Ya está llegando todo ese mensaje y es bueno saberlo, ¿no? O sea, todo el tiempo que invertimos, que le dedicamos, que es con mucho gusto, alguien lo está aprovechando. Hoy muchos aprendimos un montón de cosas. No, todos nuestros amigos de Latinoamérica conocieron el tema de las picafresas hoy, que ya también es el más importante de toda la noche. Sí. Así que hemos aprendido hoy por hoy. Hoy nos podemos ir a dormir tranquilos porque hemos aprendido algo nuevo. Exacto. Muy bien. Justo aquí llega un comentario. ¿Me voy a permitir leerlo? Claro. Dice Marlene Ortega Díaz. No mames, eres mi inspiración junto con Roxana, que ya estuvo en el programa. Ese es para ti, Wendy. Ay, gracias. La verdad es que nunca nadie me había dicho eso. Ni mi mamá. Ni el abogado, ni nada. Ni el abogado, eres mi inspiración. ¿Cómo te metes en tantos problemas en tan pocos días? Okay. Eso lo tiene que saber tu abogado, definitivamente. Sí, sí. Tal vez ayude al caso. Hay una opinión buena. Es correcto. Para la sociedad en alguna forma. Además, es pequeño, no soy nocivo. Nada, es cierto. Es correcto. Y un saludo y abrazo a nuestra querida Roxana Stallman que estuvo sí, aquí ya con nosotros. Rox. Rox Stallman. Tenemos otra pregunta de Mario Marín. ¿Qué consejos darías para los becarios que en un momento dado quieran aprender Linux, contenedores, servidores, etcétera? ¿A los becarios? Pues la mayoría de cosas que aprendí fue tratando de automatizar cosas porque me daba hueva hacerlas una y otra vez repetitivamente. Entonces, a veces no necesitas como instalarte tanto. Los primeros scripts que hice, y la verdad todavía sigo haciendo muchos scripts, es en Bash. Y no necesitas nada más, o sea, tienes tu computadora con Linux, haces tu script, lo ejecutas, ya, o sea, no tuviste que instalar nada. Hay un libro muy bueno, la Free Software Foundation, incluso está traducido al español, para aprender a usar Bash, y te enseñan todo, hasta hacer una calculadora. Y yo me acuerdo que la primera vez me puse todo un mes a leerlo y hacer ejercicio por ejercicio. No sabía para qué lo iba a usar en la vida. Era cuando estaba Daragan y ahí haciendo cosas. Ni siquiera sabía que iba a tener algún día un trabajo de eso. Y ni siquiera diré que soy el mejor en Bash ahorita. Yo creo que hay gente mucho más. Pero eso me hizo aprender mucho. Y, por ejemplo, si estás en la terminal, a veces ni siquiera tienes que abrir tu navegador o algo así. A veces solo busca un comando y busca el man de ese comando. ¿Qué explicación te da? El menos menos help de cómo usarlo y hacer combinaciones. A veces así, haciéndote pendejo en la terminal, es como más aprendes, literal, o sea, sí, esa es como la forma en la que aprendí, haciéndome pendeja en la computadora, viendo qué hacía, y con qué comando, y qué más podía hacer, y qué podía hacer sin instalar nada, un script para esto, un script para aquello. Sí, ese sería mi consejo, a lo mejor no es el mejor. Tal vez si ya quieres más como hardcore, pues hubo mucho aprendizaje cuando instalé Gentoo
Y hay dos formas de instalar Gentoo. Una es compilando el kernel manualmente y otra es automático, o sea que ya lo tiene ahí. Y pues yo aprendí mucho instalándolo y compilando el kernel manualmente. No te diré que es algo que te vas a tardar un mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, depende de qué tan ducho. A lo mejor yo digo así porque no me tardé muy poco. Pero una vez que lo haces todo, como que vas a tener mayor entendimiento de cómo monta ciertas cosas. ¿Entiendes qué son todas las cosas que están dentro de tu distribución? Y una vez que entiendes qué son las cosas que están dentro, piensas para qué puedes usarlas. O sea, una vez que también, por ejemplo, también algo que funciona mucho es aprenderte los directorios, para qué es OPT o para qué se recomienda, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a ver para qué es lib, ¿no? Entonces, diagonal lib, ese directorio. Y empiezas así, después dices, voy a poner esto en TMP porque, pues, no sé, no lo voy a usar tanto y así. O sea, vas entendiendo o vas viendo casos de uso y vas aprendiendo y así se van dando las cosas. Ahí está, muy buen consejo. Entonces, ese es el que pueden ustedes ir aprendiendo. Y ya les dejo algunas tareas para que sigamos aprendiendo. Y no tienes que comprarte un curso o nada. O sea, sí funcionan, sí sirven, sí te lo ponen todo más rápido, pero si a lo mejor tienes mucho tiempo libre y no tienes ganas o no tienes los recursos, no tienes tan buen internet, pues empieza haciendo cosas ahí en la terminal y leyendo lo que te da y va a salir algo. Es correcto, totalmente de acuerdo. Así que vayan a su terminal más cercana y empiecen a teclear con man más el comando que quieran aprender. Cuando menos vean, van a ser todos unos hackers. Exacto. Muy bien. Después te voy a ver hackeando el cajero ahí. Es correcto, así van a estar ahí. Se van a sentir como en la Matrix. Y ese sí es un estudio hecho por todo el equipo de GNU Linux Latino. Así que tómenlo muy en cuenta. Muy bien, pues por el momento las preguntas han terminado, Wendy. Ahorita han estado terminando, entonces posiblemente van a ir llegando algunas más en esta parte del programa. Ok. ¿Cuántas horas ya llevamos? Pues te confirmo que acabas de romper el récord. Esta noche, el día 27 de febrero, en el Meetup número 37, el récord de nuestro invitado con más tiempo. ¿Cuánto fue? Bueno, no, todavía, no, todavía, no, porque todavía no acabamos, pero ya el más largo pertenecía a María Leandro, a Tática, con 2 horas 44 minutos. Entonces, ahí vamos, todavía la noche es joven, dicen que el café es barato, así que todavía estamos con mucha pila. ¿Y nosotros cuánto llevamos? Estamos a punto de llegar a las 3 horas y parece que empezamos hace 5 minutos. Ay, lo siento, ya díganme, ya siéntese, señora, ya me quiero ir, suélteme. Dice, suéltame, suéltame. Suéltame, que me está lastimando. Es correcto. Así es. Para todos los que nos están viendo, yo creo que es lo que ya nos están diciendo. Sí. Imagínate, ya algunos quieren, como hoy no vieron el MasterChef o WandaVision, dicen, mejor vemos primero el programa y ya luego vemos WandaVision. Y no los dejamos ver WandaVision, Yo imagínate. también tengo que verla. ¿Ya hablando de eso? Está No, pero hablando de eso. ahorita terminando voy a jugar todavía un rato videojuegos. Ya, luego me pondré a ver. Muy bien, Wendy. Perfecto.
Pues sí, esta noche has roto el récord, así que has dejado ya la vara muy alta para todos nuestros siguientes invitados, así que se va a poner bastante bueno. Aquí ya acaba de llegar una pregunta más de Alejandro Gutsped. Estudiaste periodismo, ahí esa parte que lo platicamos, y nos dice, ¿por qué el cambio a TI? Oh, hola Alejandro. Pues el cambio a TI siento que fue más como un tema vocacional. Y eso es algo que tal vez no hablamos mucho, pero pasa en muchas partes del mundo. Cuando te dan a elegir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, eres demasiado joven incluso para saber qué pantalones quieres ponerte. Seamos honestos. O sea, bueno, en esta época, porque en épocas anteriores donde se morían más jóvenes y a nuestra edad ya tenían como un hijo y miles de hipotecas y cosas así, pues no, no éramos tan jóvenes. Pero ahora que pues tenemos una diferente situación, cómo nos tratan es diferente, nos tratan como adultos hasta cierta edad, etcétera. Entonces, cuando yo elegí mi carrera, yo iba a elegir las dos cosas que más se me dificultaban en el mundo, porque mi personalidad es que nunca me han gustado las cosas fáciles. Me gusta dificultarme la vida. Sí, creo que esa sería una respuesta corta. Pero la respuesta larga es que las dos cosas que más se me dificultaban era historia y comunicarme. Yo era una persona súper tímida, era la persona más tímida del mundo. No le hablaba casi a nadie, no tenía casi amigos. Era muy, muy, muy introvertida. Y todo me daba pena. Entonces, cuando terminé esto, el CCH, el bachillerato, para algunos, o la prepa, me eché un volado entre historia y periodismo. Y ganó periodismo, entonces estudié periodismo. Pero dentro del periodismo yo quería especializarme en locución, en radio, en producción de radio. Y de hecho la mayoría de las decisiones de mi vida las he tomado a último momento, pero una vez que me decido, le pongo foco a eso. Entonces yo había estudiado para ser locutora de radio, empecé a ayudar en cabinas, empecé a hacer programas, empecé a tomar cursos, empecé a hacer todo lo que se debía hacer desde que entré a la carrera. Y el último día de la carrera llegué ebria y me pusieron a exponer un tema que nadie quería, tenía que ir a investigarlo y después darlo. O sea, tenía como 30 minutos, una hora para investigarlo y luego regresar y a dar una exposición, porque eso es un periodista, o sea, va, saca la información, regresa y te cuenta, ¿no? Y el tema que me tocó fue periodismo científico. En toda la carrera no te enseñaban qué era eso ni que existía. Y entonces, pues me gustó tanto que decidí que iba a ser periodista científica. Entonces todos los años de preparación, todas las prácticas, todo el tiempo que había ayudado gratis, mi servicio social que había hecho en una estación de radio, o sea, todo eso lo tiré a la basura. Y me fui a tomar cursos al CONACYT, que es como como un centro CONACYT de ciencia y tecnología, especializado en ciencia y tecnología, pero del Estado de México. Entonces me fui a tomar un curso de periodismo. Esa fue también otra aventura porque no querían aceptarme por ser muy joven. Y al final terminé siendo periodista de ciencia, tecnología y salud. Y pues ya, después lo hice eso mucho tiempo. Me aburrí.
seguí con la divulgación científica, que es diferente al periodismo científico. Empecé a hacer cosas de community manager y cosas enfocadas como a desarrolladores de software por mis trabajos. Me di cuenta que cosas que yo ya hacía de Linux podía hacer un trabajo. Renuncié a mi trabajo, conseguí un trabajo en IT, porque la vida es muy corta para no hacer lo que quieres. Pues ya, llevo aquí 4 años y cachito. Y si regresaría al mundo del periodismo, que es la siguiente pregunta. Yo siento, y ahí es una opinión personal, que periodismo no debería de ser una carrera, debería de ser una especialización de las carreras. ¿Por qué? Los mejores periodistas en economía, y no digo que todos, porque no hay que generalizar, son economistas. Los mejores, o sea, si tú estudiaras una carrera y después estudiaras la especialidad para ser comunicador de la carrera que tú estudiaste como una especialidad, podrías tener menos sesgo y hacerlo con más conocimiento de causa que una persona que esté especializada en investigar y preguntar nada más. No digo que es algo trivial, porque es algo muy complejo y muchos se quedan como periodista generalista y después consiguen una chamba y luego consiguen otra chamba de eso porque fue en lo que llegaron hasta que llegan a especializarse con la experiencia y no porque estudiaron. Hay otros como yo que buscamos, sabíamos qué rama queríamos, nos especializamos y ya con eso fuimos y dijimos, yo soy el especialista en esto y te dieron trabajo de esto, ¿no? O sea, pero siento que periodismo debería de ser algo extra después de lo que estudias, porque entonces podríamos escuchar más voces de otras ciencias y serían voces que estarían bien educadas, que sabrían cómo expresar lo que conocen, habría como mayor alcance del conocimiento. Esa es mi opinión. Entonces, sí, sí regresaría al periodismo, pero no sería todo lo que haría, lo vería como una parte complementaria de mi trabajo, porque si yo sigo siendo el especialista en infraestructura o sigo siendo el especialista en la metodología DevOps, etcétera, y sigo teniendo como este acercamiento y haciendo las cosas, puedo comunicar mejor a las personas comunes para que tomen una decisión o obtengan el conocimiento de forma efectiva. Esa es mi opinión. Muy bien, tienes toda la razón. Y justo va para el mismo enfoque en la siguiente pregunta de Alejandro Gutsped. Él nos comenta justo algo que bien dijiste, el tema de las ciencias humanas, ¿no? En el tema con respecto a TI. Y comúnmente la gente de TI no tiene esas habilidades blandas, ¿no? O soft skills, como le llaman los que hablan la lengua de Shakespeare. ¿Qué en este caso, cómo podríamos corregir, a tu punto de vista, esa situación? Es que yo considero que existe, o sea, lo que hacen desde la educación es en segmentar qué tipo de persona eres conforme a la carrera que eliges. Cuando un ser humano es más complejo, una universidad debería prepararte con conocimientos universales y aparte una especialidad. Y como parte de esto sí se intenta, porque en las ingenierías tengo entendido y por varios amigos que tenían materias que eran como, ellos decían que de broma y luego ya entraban y todo eso para como a limar estos soft skills, ¿no? Habilidades sociales. Y siento que
El problema es que no, o sea, que estamos tan contaminados que las personas no se toman en serio el conocer cómo comunicarte con otro, ¿no? O lo dan por hecho, era como lo que decíamos, que todos cuando hacen una evaluación se evalúan en Linux del 1 al 5, se evalúan con el 4, aunque no hayan hecho ninguna contribución, ¿no? A lo que vamos es que damos por hecho que con hablar ya es saberte comunicar. Con oír no es lo mismo que escuchar. Entonces, creo que el problema viene, o cómo podríamos corregirlo, sería tal vez poner obligatorio a los estudiantes que antes de graduarse aprueben un curso de algo, ¿no? O sea, de algo social. Y a lo mejor se lo intentan con los exámenes profesionales, para que investigues, para que puedas defender un punto, etcétera. Pero tal vez la solución no está tanto en la educación, sino en nosotros mismos, ¿no? Porque es fácil culpar a todos los demás que no diseñaron las cosas para que seamos menos torpes. Pero también cuánto lo estamos intentando, ¿no? Entonces, hay muchas, es un tema muy complejo y no creo tener una solución adecuada. Lo más adecuado que yo pensaría es tomarte en serio querer comunicarte o querer mejorar como persona. Y de ahí tú vas a ver qué te funciona. Y, por ejemplo, yo no podría meter a un ingeniero y porque varias veces me ha sucedido, ¿no? Y obligarlo a que se lleve bien con su compañero o que me entregue bien las cosas o incluso que me hable con el mínimo respeto, ¿no? No puedo obligarlo de forma personal. Tengo que utilizar herramientas como las reglas de la empresa y realmente no siento que eso haga que cambie como persona, solo que se comporta así porque si no lo van a despedir y pues él quiere seguir ganando dinero o lo que sea su motivación. Entonces, creo que no hay como una receta porque si las personas no quieren mejorar o cambiar, pues no lo van a hacer. Es algo personal ya eso. Es correcto, tienes toda la razón y creo que ese punto con el que cierras esa respuesta es muy importante. Aprender, ¿no? Aprender a hablar es algo que todos, creo que es una constante actualización para aprender a comunicar lo que queremos, lo que no queremos y con eso poder obtener un mejor resultado. Muy bien, Wendy. Pues listo, las preguntas han terminado, Wendy, hasta el momento. Pues no sé qué hora es. Es la 1 de la mañana, adiós. La 1 de la mañana en casi todo el país. Ya es en casi todo el país. Bueno, en el norte es son las 11, así que no hay problema. Pero en Chile ya son las 4. Bueno. Es correcto. O sea, ya nos pasamos al siguiente día. Imagínate. Esto que es un maratón. Ándale, es el maratón del meetup de GNU Linux Latino. No, pues Bien, bien. No sé si quieres agregar justo algo más esa pues parte. tal vez para cerrar ya, como un consejo general y que siempre lo hago y que me gusta porque siento que mi vida se resume en eso, ¿no? El otro día es una metáfora muy chistosa en donde yo me di cuenta que yo era la historia de un script muy chiquito que se ganó su propio pipeline. Bueno, para quien no se sabe el chiste, hay un chiste como muy de sysadmins y por lo general se lo dicen a su chalán y a mí alguna vez alguien me lo dijo, pero no me lo dijo enojado, entonces no cuenta mucho.
Pero, por ejemplo, cuando están muy, muy enojados con sus chalanes, o sea, con el becario, como que el dicho es así de vete de aquí o te voy a sustituir por un script muy, muy, muy chiquito, ¿no? Así como que eres un inútil o algo así, inservible. No digo que esté bien, pero es gracioso, ¿no? Porque muchas veces a veces nada más le dicen para decirte te pasas de güey, ¿no? O sea, dependiendo de la persona tú vas conociendo y siempre cuando alguien es como tu jefe, hay como cierta ya después confianza que se vuelve así, ¿no? O sea, tampoco a veces hay que ofenderse de todo. Hay que saber llevarte también a veces pesado o aguantar vara o como te dicen algunas cosas y también como dices otras, ¿no? No digo, te digo que esté bien si tú no te llevas y todo eso, sino si hay cordialidad que te lo digan, pues te resulta cagado. Entonces, y yo siento que yo era esa como es, yo soy como ese script muy, 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 muy chiquito, pero que ha seguido y ha sido constante, que pues ya yo tengo mi propio pipeline en este mundo de TI, ¿no? Entonces, por eso es como mi chiste. Y mi consejo último sería como insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Ese es mi lema, o sea, no va a ser fácil hoy, no va a ser fácil mañana, no va a ser fácil nunca, pero solo debes insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y eso creo que bien dijiste. Persistan, sigan echándole ganas y sigan aprendiendo. Y como bien lo comentaste, la comunicación y el respeto para todos. Eso creo que les ayuda mucho. Y esas son las palabras con las que cierra esta noche Wendy su exitosa participación en el programa número 37. Que ya entró al libro de récord Guinness. En el de la placa acá. El tux de oro. El tux de oro, es correcto. Fíjate que sí, vamos a institucionalizar ese bonito premio. Porque es padre estar todo el tiempo en vivo, ¿no? Y más de 3 horas, ya les dejaste la vara alta a los que vienen. No, espero que no hayan sido 3 horas de puras sandeces, ¿no? No, así cualquiera. Dice, y si no, que la nación nos lo demande. Estuvo bueno eso, así. Es correcto. Muy bien, Wendy. Pues antes de finalizar, justo vamos a ir a un mensaje de nuestros patrocinadores, sin los cuales no serían este programa posible. Y no nos pagarían justo por estar más de 3 horas aquí en el programa. Nada, no es cierto. ¿A poco pagan? Es lo que te digo. Muy bien. Este programa es posible, además de por nuestros invitados, como el día de hoy, Wendy, que nos acompañó esta noche en el Meetup número 37, a nuestros amigos de Producto Cielo Rojo. Producto Cielo Rojo es una compañía 100% mexicana, con origen de nuestros amigos y artesanos de Oaxaca, con los cuales usted puede adquirir a un precio de locura quesillo, tlayudas, café, chocolate, otras artesanías y textiles 100% mexicanos y que van a ser la delicia de chicos y grandes. Si usted, por ejemplo, tiene una reunión, puede hacer la delicia de sus invitados con unas riquísimas quesadillas, una muy buena tlayuda, o por qué no, invítele un delicioso mezcal de nuestros amigos Producto Cielo Rojo. Para que usted pueda comprarlos, ahí pueden ustedes, aquí en la página que aparece, aquí a la derecha, en Producto Cielo Rojo, en Facebook, Instagram y Telegram también, y también en Twitter con Prod Cielo Rojo, ahí ustedes pueden hacer sus pedidos, y les pueden llevar los productos hasta la comodidad de su hogar. No importa que vivan en lejos, cerca, ahí nuestros amigos de Productos Cielo Rojo estarán para todos ustedes. Así que no se preocupen, ahí con ellos nos van a visitar
para que puedan ustedes disfrutar esos deliciosos productos de nuestros amigos oaxaqueños. Y también tenemos, recordarles, la página de gneulinuxlatino.com, donde ustedes pueden ver aquí todos los próximos meetups, todos los meetups anteriores que han estado con nosotros. Iram, que estuvo la semana pasada, Fer Ochoa, que estuvo hace unos días con nosotros, entre otros. Pueden ver ustedes todas y cada una de las temporadas. Recuerden que estamos en la tercera temporada del meetup, así que pueden aquí con mucho gusto ver todos y cada uno de los programas. Si un día tienen insomnio, ahí van a disfrutar todos estos programas que tenemos con mucho gusto y que cada viernes grabamos para ustedes. Les recordamos también nuestras redes sociales, en las cuales nos pueden seguir en @GNU Linux Latino, Twitter, Facebook y YouTube. O también suscríbanse al canal de Telegram en GNU-Linux-Latino. Ahí ustedes pueden entrar ahorita al canal y platicar con todos nuestros invitados. Por ejemplo, Wendy está ahí en el canal. Así que si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden ustedes estar con ella. Muy bien. Entonces, ya nada más esperamos un minutito en tener a Wendy con nosotros de vuelta para el cierre del programa. Aquí está Wendy justamente con nosotros. Y el momento más esperado de la noche, Wendy. Aquí. ¿Cuál es? Además de como bien dices, el tux de oro. Mi badge ahí. Tu badge, es correcto, sí. Aquí lo tenemos. Justo tenemos el certificado de participación. ¡Ay! El 0.3.7 por esta noche tan larga y tan productiva para todos nosotros. En haber estado aprendiendo mucho, todos los tips de software libre que nos platicaste, en este meetup, el número 37, que ya entró al récord Guinness por haber logrado estar con nosotros durante más de 3 horas. Y le hemos pasado tan genial que se nos fue el tiempo de super volada. Como agua. Como agua, es correcto. Así que este reconocimiento lo firmamos mi querido Yair Rodríguez, que esta noche, quién sabe en qué pradera anda escondido, pero esperemos que salga de la misma para la próxima semana. Y un servidor, mi querida Wendy, que por haber participado esta noche con nosotros en este programa. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Este reconocimiento, olvidaba comentarlo, lo vamos a mandar de manera digital. Y cuando la pandemia nos lo permita, con mucho gusto vernos, entregártelo en físico y darnos el abrazo por esta exitosa participación. Ojalá pasemos pronto del COVID para que sea posible. Es correcto, así es. Justo aquí, bueno, aquí lo ven en la parte de abajo, Magia Hackeril, el hashtag, quédate en casa. Recuerden, aunque nuestras autoridades digan semáforo naranja, semáforo amarillo, no dejen de usar cubrebocas, sana distancia, lávense las manos. Y qué mejor, si les es posible, quédense en casa. Justo en el detrás de cámaras platicábamos de ese tema. ¿No? Sí, de hecho, yo perdí 4 familiares por el COVID apenas. Entonces, creo que mucha gente ya bajó las defensas, ya bajó los hábitos buenos. Y pues no, hay que seguir tomándoselo en serio porque tú piensas que no te va a pasar o que no le va a pasar a alguien cercano. Y cuando menos ves, pues ya perdiste a varios seres queridos. Entonces, ahorita que ya estamos cerca, que ya hay la esperanza de que ya llegaron vacunas, que ya están vacunando a cierta población. Entonces, espérense, ya solo es, o sea, es yo creo otro añito, es todo este añito y ya. Entonces, tengan paciencia. Y sobrevivan, por favor, los queremos vivos. O sea, suena a tráfico trágico, pero sí pasa. Es correcto. Y bien lo dijiste, Gwen, queremos verlos en vivo. Justo los meetups son presenciales. Todo el networking que se hace después, la chela. Y qué mejor que vernos. Nos encantaría verlos a todos y a cada uno de ustedes.
y pero que para que todo eso suceda, quédense en casa. Un ratito más, ya casi es posible. Muy bien, pues Wendy, te agradecemos mucho tu participación en este Meetup, el número 37. No sin antes reiterarte que esta es tu casa, de Gonal Home, de Gonal GNU Linux Latino. Cuando tú quieras venir para acá, puede ser por SSH, puede ser en Meetup, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Gwen. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos hacen el favor de ver este bonito programa que hacemos con mucho cariño, con el corazón. Y preguntar ya. Mucho, porque por lo general como que se quedan callados, pero veo que aquí en esta comunidad sí preguntan mucho y así. Lo que pasa es que es el meetup de meetups, bueno. Otros nos han querido imitar, no lo han logrado. Acá sabemos cómo divertirnos, ¿no? Ok. Es broma. No, al contrario, este programa es un éxito gracias a la preferencia de todos ustedes, a nuestros invitados que nos apoyan semana a semana. Entonces, sin ustedes no seríamos nada. Estaríamos seguramente alcoholizados esta noche. Entonces, afortunadamente, ¿no? Pues bueno, Wendy, ha sido un placer recibirte esta noche. Cuando quieras regresar, es tu casa. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Y cuídense mucho, el próximo viernes tenemos a un nuevo invitado, 9:15 de la noche, si el Eterno y sobre todo el becario que mande el correo nos lo permitan. Cuídense mucho, será un gusto verlos. Y les recordamos las redes sociales. También Gwen nos comenta, ¿dónde te localizamos? Ok. Esa parte. En Twitter uso @ritalin_p. Y estoy en Telegram de GNU Latino. También estoy en el de la comunidad que yo llevo junto con Charlie y Alex, que se llama SysArmyMX. Entonces, ahí también es una comunidad. Entonces, cualquiera de esos tres me encuentran. Y sí, sí contesto. A lo mejor me tardo porque pues, todos tenemos trabajo, pero sí contesto. Es correcto. Así que ahí ya saben ya dónde la pueden localizar. Ahí en el canal de GNU-Linux-Latino, en Telegram. Con gusto los estaremos recibiendo. Pues cuídense mucho, Wendy. Ha sido un placer esta noche verte. Nos vemos muy, muy pronto. Y nos vemos el próximo viernes para un nuevo Meetup. Ya el Meetup número 38. Y les dejaron la vara alta. 3:24, vayan por el Tux de Oro para los próximos invitados. Cuídense mucho, que pasen una exitosa noche ya, noche del 27 de febrero. Pero ya ves, tenía razón, soy tan intensa que todo lo hago así. O sea, intensé tanto que fueron tantas horas. No, y las que nos faltaron, pero... Sí, porque me tuve de genado, hecho ya. Es correcto. Pues cuídense mucho. Saludos a todos los que nos vieron esta noche en el programa. Por ahí aparecieron todos los saludos que nos faltaron. Saludos para Alejandra Flores. Saludos, Gwen. Saludos hasta Venezuela. Nos estaban viendo esta noche en Venezuela, en Chile, en Argentina, en la Miravalle, aquí en Iztapalapa. Saludos desde Veracruz también. Así que todos los que nos siguieron, los que no lo pueden ver en vivo, recuerden, el canal está en YouTube, @GNU_Linux_Latino. Y listo, saludos para todos los que nos han ahí visitado y comentado. Pues cuídense mucho, ha sido un placer dirigir este Meetup de Meetups. Y nos vemos el próximo viernes, 9:15 de la noche, en un programa más. Que tengan buena noche y hagamos ya la mimisión, o como Wendy. Vayan a ver WandaVision. No, jugar videojuegos y luego WandaVision. Jugar videojuegos y luego WandaVision. ¿Eh? Y los que no, hacerla mi misión, porque si no, mañana nos paramos temprano. Cuídense mucho, nos vemos el próximo viernes. Bye. Nos vemos.